Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas. Gamers. Gamers. A ver. Íñigo, déjame hacer mi intro. Luego ya me cortas, pero déjame hacer mi intro. He tirado este programa. Íñigo, quiero hacer mi intro. Venga, pues. Sube y baja. Yo te dejo hacer tu intro. Sube y baja. Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos, porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. Ya está. Estamos todos bien. Sí. Vamos a empezar leyendo comentarios del chat, claro que sí, porque tenemos a nuestro colaborador favorito, Borja Arbosa, diciéndonos que tiene por delante una maravillosa hora paseando por el parque con su hija, así que nos toca hacer nuestra magia. Hacer nuestra magia significa darle contenido, básicamente. Darle entretenimiento. Pues hablarle sobre cosas interesantes. Para eso estamos, es nuestro trabajo. Para darte entretenimiento. Es nuestro trabajo, claro que sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. No sé por qué siento hoy. No sé, Íñigo, explícamelo tú, Íñigo Sendino. El por qué. Siento. Sí, seguro. Yo siento hoy como si hubiésemos empezado la temporada otra vez. O sea, como si hiciese 2 meses que no grabamos. No sé por qué. No sé. Te lo prometo. Hace como. En mi cabeza hace mucho tiempo que no grabamos. ¿Puede ser porque hemos hecho muchas mierdas entre la última grabación y esta? Puede ser. También puede ser que todo lo que es mi plan personal ha reventado esta semana y se ha vuelto a construir. También puede ser. También puede ser que haya tenido 3 exámenes y 2 entregas esta semana. También puede ser. Puede ser que me haya zumbado un evento de 3 días en el que he terminado muerto pero súper feliz. Puede ser. Bueno, para que luego la gente que viene a decirnos que somos prensa especializada de videojuegos y que bla 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 y bla bla bla. No cobramos un puto duro, ¿vale? Entonces no esperéis que trabajemos como si cobrásemos un puto duro, porque no cobramos un puto duro. Bien, gracias, buenas tardes. Podemos empezar ya. Quería mencionar antes el programa 100, me hace ilusión. O sea, tú sabes que la temporada anterior el chiste recurrente era: se termina la temporada en el primer episodio de la temporada. Vale, pues esta temporada el chiste recurrente es el programa 100 hasta que llegue el programa 100 y luego será: se termina la temporada. Porque darán 10 episodios para terminar temporada. Mira, te voy a dar una solución de continuidad. Solución. A todo esto, porque venga. Te veo un poco atascado. Me veo atascado, ¿eh? Yo creo que lo mejor es escuchar una voz celestial. Y proceder a. E inteligente. Seguir, y proceder a seguir sus indicaciones. Así que. No. No, definitivamente no. No hemos tenido a la voz. Puede que la voz sea inteligente, pero Íñigo no lo es. No, yo lo he puesto bien. Lo que pasa es que, como siempre, los ordenadores me odian. Nadie ha escuchado nada. Por eso me aparto literalmente más de los ordenadores. Vamos a oír. Yo me aparto de Windows. No, yo de los ordenadores en general. Vamos a oír a la voz celestial. Ahora sí, ¿vale? Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo el despertador de Nintendo, Alarmo, el lanzamiento de Europa y el Xbox Partner Preview. El lanzamiento de Europa no significa que la Comisión Europea se ha metido. El lanzamiento de Europa significa que le han puesto un cohete al continente y ha salido volando para Marte. Siguiente pregunta. Por otro lado, mencionaremos las filtraciones de Pokémon, la alianza de Intel y AMD y la polémica acerca de Dino Crisis, que está en una crisis muy chunga. Y por último, Miguel nos traerá el libro de arte de Blasphemous 2 con multitud de fanarts y que cuenta la historia del juego mediante los sprites del mismo. Me acabo de dar cuenta de que tú has currado la mitad que yo en esta intro. Así que, como sigas tú así, vamos mal. No, esta intro no la he hecho ChatGPT. Comenzamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. No, acabo de decidir una cosa. Yo necesito ayuda en este programa porque. Totalmente. Se acaba de totalmente ver que esto está absolutamente desbalanceado. Y no. Claro. Y yo, necesito... yo te voy a decir una cosa. Vale, pues espera. Voy a hacer mi magia, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Los oyentes que llevan ya 2 programas en esta temporada, el 91 y el 92. La audiencia. No. Básicamente, los oyentes que llevan. ¡Qué odio! Bueno. La audiencia ha decidido que debe sumarse a Gaming Room. Es que esa no es la intro que yo quería hacer. Presenta. El
Inconmensurable es una palabra. No sé si significa lo que quiero yo decir, pero sé que es una palabra. El magnífico, impresionante y maravilloso Xavi Capa de Sector Gaming. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No, no sabía si hablabas de mí, digo, no sé si hablar o qué, porque... Sí, sí, no. No sé si es bueno, me suena a mí algo chungo, pero bueno, no. Puede ser. No te lo niego. Xavi, ¿qué tal? ¿Qué es de ti? Hace mucho tiempo que no te vemos por aquí. Bien. Pues bien, disfrutando de la vida, todo me sonríe, la verdad que no podía estar mejor. Literalmente no podía estar mejor porque, vamos, todo maravilloso. Pero bien, y respecto a videojuegos, pues bueno, muy feliz porque llega Alarmo, porque todo el mundo esperaba un hardware nuevo de Nintendo y esperábamos que estuviese relacionado Totalmente. Con Switch. No Totalmente. Quiero pisar la noticia, ya hablaréis de él. Pero no, pero resulta que es un Alarmo, que ya explicaréis en un rato lo que es, que me parece maravilloso, ha cambiado mi vida para mejor todavía cuando pensaba que no podía mejorar. Totalmente. Así que todo bien. ¿Vosotros bien? Sí. Es maravilloso. Tutto bene. Xavi, ¿a qué has estado jugando últimamente? Cuéntanos. Pues he estado jugando, mira, dos remakes. El de Silent Hill 2, que nadie ha dado un duro por él hace escasos meses. No sé si os acordáis de que las noticias, las amarillentas sobre todo, los titulares eran de qué porquería, que no merecía la pena, que habían visto algunas demos o jugado o lo que sea. Y resulta que el juego no solo merece la pena, sino que ha triunfado en cuanto a ventas y parece que Konami está empezando a hacer las cosas bien, aunque no las haga propiamente Konami, ¿no? Sino porque las hace otro estudio. Pero la verdad que está muy bien Silent Hill 2, muy recomendable. Uh-huh. Es verdad que tiene cositas nuevas y tal, pero es la esencia 100% de ese juego. Y luego he jugado al Until Dawn, que también ha tenido mucha polémica. Dicen que ha vendido menos que otros juegos de últimamente de PlayStation que no han vendido mucho, como Concord. Uh-huh. Y la verdad hay la pollita bien tirada. Pero la verdad es que Until Dawn es un magnífico juego. No sé si lo habéis llegado a jugar en la versión Play 4 cuando salió en su momento. Es un muy buen juego, en esa línea de los Heavy Rain sin ser tan profundo, pero sí con un punto de suspense. Y a mí si una persona se comprara la Play, o se compra la Play Pro, que sale muy baratita, 800 euros, ironía, y lo unís a un Until Dawn, que realmente es la mejor versión, es una versión gráficamente, está muy bien, es un buen juego. O sea, Until Dawn, si quitas todo lo demás, ¿es bueno o no? ¿Merece la pena o no? Sí. Que te lo pongan a precio completo, cambiando cuatro texturas a mejor y añadiendo un poquito de jugabilidad con el mando, pues bueno, pues guay. Y más o menos he jugado a eso. También he jugado al Sparkling Zero, que todo el mundo está encantadísimo con un nuevo juego de Dragon Ball, pero es muy bueno. O sea, si yo elimino todos mis gustos personales y subjetivos, es un buen juego de lucha de Dragon Ball. Pero mis gustos personales se van a que necesito... ¿De qué saga dices? De Sparkling Zero. El no, Dragon. la saga del anime, ¿cómo se llama, dices? Ah, Bola de Drac. Drago y Bola, efectivamente. Benvinguts a Bola de Drac. Benvinguts a la habitación dels jocs. Les boles del drac. Benvinguts a la habitación dels jocs, que hace tiempo que no te escuchábamos decir esa frase. Benvinguts a la habitación dels jocs. Las boles del drac. ¿Qué serán las bolas del drac? L'habitació dels jocs on teniu les boles del drac. Pues eso, es un juego que está muy bien, reconozco que es una maravilla, con los años aprendes a descubrir si un juego bueno o malo casi sin jugar, porque ya te das cuenta un poquito viendo cuatro gameplays, y luego lo he podido jugar, ¿eh? Lo que pasa es que tengo la sensación de que el empaque entre combates, como son, es todo como muy, está muy seccionado, o sea, lucha, llega pues Raditz, llega Vegeta y Nappa, venga, vamos a Namek, ya está Freezer, las fuerzas especiales, todo esto, ¿de acuerdo? Pero todo muy picadito, o sea, oye, cuéntame una historia, dame un poquito más de empaque, ya sé que son 180 luchadores, es buenísimo, no le quito ningún punto a lo que es el combate en sí, yo sigo esperando un RPG de Dragon Ball, y ahí va. La verdad que ahí tenemos toda... Es que me encanta, porque cuando viene Xavi tenemos ahí todo el... No sé cómo decirlo. El panorama de juegos actuales. Es brutal. Esto y te voy a hacer la otra pregunta, que es... ¿Y al Europa has jugado? No, pero tiene una pinta espectacular, con un toquecito Zelda siempre muy alimenticio, siempre de aquello que empaca bien, lo hace... cuando algo te recuerda a Zelda, nunca tiene que ser malo. Básicamente. No puede ser malo. Es la buena referencia, es la referencia adecuada, yo creo. Pues ya que no lo has jugado, te voy a contar de qué va. Claro que sí. Europa trata de efectivamente en que la luna de Europa es el nombre del juego, Dios mío. Ya que ha mencionado Zelda, Íñigo, vamos a decir que efectivamente en la luna de Europa... ¡Oh, Dios mío, Link! ¡Es el título del juego, Link!
Oh, Dios mío, Link. Es que ese meme en el programa anterior fue oh, Dios muy mío, fuerte. Link, está en una luna de un planeta, Link. No puede ser Link, oh, Dios mío, Link. Bien, perfecto. La luna Europa, que es un satélite natural de Júpiter, por si no lo sabíais, si vivís debajo de una piedra. Un androide llamado Si, que sabes que es un androide porque tiene un ojo con el iconito de... Es que me sale el icono, pero no sé de qué es el icono. De una aplicación de móvil de edición de imágenes. Parte en busca de respuestas. Tenemos vídeo, creo, para poder... para que veáis cuál es la estética del juego. Y es que en este juego podremos correr, planear y volar por el paisaje. Se basa mucho en movilidad, digamos. Resolviendo misterios en las ruinas de una civilización ya extinta y descubrir la historia del último ser humano vivo. Vamos recibiendo cartas y vamos descubriendo el porqué y el cómo y el cuándo. Se trata de un juego de aventura, exploración y meditación, así lo describen los developers. A medida que viajemos podremos mejorar gradualmente las capacidades de nuestra mochila propulsora Zephyr, efectivamente tenemos un jetpack, impulsándonos más por el aire, más alto, más fuerte, hasta ser capaces de fluir libremente por el cielo, a un punto ya en el que no te hace falta pisar el suelo, que está muy muy guay. El suelo es lava. El equipo de desarrollo cuenta con el antiguo director artístico de Overwatch y Diablo 3, Helder Pinto, por eso se ve tan guapo, y ha sido publicado por Future Friends Games, que también son responsables de múltiples juegos desde, si no me equivoco, 2017. El juego dura entre 3 y 4 horas, o unas cuantas más si vais a por la run completionista y queréis sacarlo todo, el 100% del juego. Todos los coleccionables, todos los secretos, absolutamente todo. Se lanzó el pasado 11 de octubre en Steam y en la eShop por algo menos de 15 pavos y actualmente encima en Steam se encuentra con un descuento de 10% por su lanzamiento hasta el día 25 de octubre. Corred insensatos. Está guapísimo. O sea, lo hemos jugado. No sé si nos habéis visto jugarlo, pero lo hemos jugado. Para ser exactos, lo he jugado. Está guapísimo. Les pedimos una clave, de hecho, al publisher, a Future Friends Games. No nos pusieron ningún tipo de pega. Han sido súper amables. El juego lo descubrimos en una Indie World, que eso ya marca bastante, porque consiguió muchísima relevancia desde entonces. Y me hace mucha gracia por un detallito muy importante. Y es que tú, aparte de Xavi, que ha dicho efectivamente que el juego tiene estética Zelda, y es totalmente cierto, a mí me hizo como mucha ilusión desde un principio, ¿no? Hablaba el otro día que grabé con los chicos de La Regla del 3, que por cierto se ha publicado su programa a las 5 de la tarde, podéis ir a escucharlo y a escucharme, ya de paso. Pero lo mencionaba con ellos cuando hablamos del Europa... que el juego, dices tú, buah, a mí me ha entrado por los ojos de primeras. Tú lo ves y dices, esto me gusta la estética, me gusta lo que estoy viendo. No sé cómo se jugará, no sé de qué tratará la historia, no sé cómo irá. Spoiler, todo es mejor, en plan, todo es para mejor. Pero tú, según lo ves, si eres como yo, dices, este juego me gusta por cómo se ve. No me importa tanto cómo vaya la jugabilidad, no me importa tanto cómo vaya el lore. Estéticamente es bonito. Y dije, tiene que haber algún tipo de característica común con algo que a mí me guste para que a mí me haya atraído tanto desde un primer momento. Bueno, digamos una cosita. Entrevistamos a Irina Moreno, la perra de Chibi, un saludo desde aquí si nos está escuchando, que es un amor, hace escasas semanitas, sobre Mikan The Witch's Mountain, su último lanzamiento que se lanzó en agosto, que también podéis ir a echarle un ojo. Y cada vez que hablamos con Irina, porque ya es la segunda vez que la entrevistamos, la primera fue por Koa, esta ha sido por Mika, nos dice siempre lo mismo y llegamos siempre a la misma conclusión, que es que Chibig, nuestro estudio indie favorito, siempre se centra en una cosa y siempre tiene una cosa como main base, digamos, que es Studio Ghibli. Se inspira en Studio Ghibli. Los juegos de Chibig están inspirados en Studio Ghibli. Mikan The Witch's Mountain es un juego inspirado en una de las películas de Studio Ghibli. Vale, pues a mí cuando me llegó el correo electrónico de toma, aquí tienes tu clave de la Europa, por parte de los chicos de Future Friends Games a los que ya les había escrito previamente, lo que pone en el asunto del correo es: aquí tienes tu clave de review de Europa, el juego con estética Ghibli. O sea, yo no digo más. Claro, es entonces, que, eso ya te chiva cosas, ¿no? Es que para qué vas a negar lo que es obvio, y además que es una forma de vender, eso está claro. Aún así, yo estoy un poco confundido con... Confundido, consternado. Con el tema estético, porque has dicho, ¿cómo se llama el director el director artístico? Helder Pinto se llama. Ya. Sí, porque pintó el juego. No, porque es que lo veo en un punto un poco difuso entre Pinto y Valdemoro. Madre mía. A tomar por culo. Y ahora es el momento de Xavi. Madre mía. Y se acaba el programa, gracias. sería el no sé, el momento cómico adecuado. Cuéntanos. Y, bueno, a mí me parece uno de esos juegos que cuando los ves, hay algunos que tienen algún punto en común. De hecho, tenemos algún desarrollo español también que tiene un puntito, este tono, ¿no? Cartoon.
pero es que encanta, gusta, sí, tiene su propia personalidad. Si habéis podido ver cualquier tipo de gameplay, sabéis que es un juego que está chulo. Y sobre todo, me gusta que han logrado encajarlo en una Switch, que eso es dificilísimo. Hoy en día... De eso iba a hablar ahora, de la optimización. Íñigo, ponme rever. Optimización. Pues es un juego que no es tan fácil de encajar en ningún sitio, porque Switch ahora mismo sí que necesita hacer magia para poder salir juegos allí, o salen los esqueletos. Pero no lo puedes ejecutar en el despertador de Nintendo. En el despertador lo dudo. Ahora vamos con eso, ¿eh? Es que es brutal, es brutal. Pero Hogwarts Legacy, por ejemplo, si ves, es como el esqueleto. Aquello que fue antaño en Hogwarts Legacy, le fueron quitando capas. Claro. Es jugable, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, lloras. O sea, si tú has jugado Hogwarts Legacy en cualquier otra consola o en PC, cuando lo juegas en Switch, dices, ay, Dios, o sea, lo que hay que hacer para poder encajar algo aquí dentro. Es un mérito enorme. Este no... requiere tanto como un Hogwarts, obviamente, pero es un mérito poderlo sacar en multi. Y bueno, y para aquellos que aún tienen su Switch y pensando qué hacer con ella, pues ya tienes una excusa para soy yo, porque a mí, o sea, he descubierto el mundo de las portátiles. Siempre digo lo mismo, yo no he tenido una portátil en mi vida, y la primera portátil que he tenido ha sido la Nintendo Switch, que me ha llegado en verano de 2023. O sea, quiero decir, es heavy. Más tarde me ha llegado, que también te digo, he ido en orden inverso, porque a mí me ha llegado la Switch en verano de 2023, me ha llegado la DSi XL un poco más tarde, y me ha llegado la Game Boy Pocket hace escasos meses. Oh, está muy bien. O sea, así si vas involucionando, al final... Ahí está. Luego de repente te sacan un juego triple A y es la hostia. ¿Le vendrá la Magnavox Odyssey? No, lo siguiente... La cronología me la rompe, pero lo siguiente, lo siento, es una PSP. O sea, te quiero decir... Es una movida, pero en cualquier caso, yo he descubierto el formato portátil con la Switch, y lo cierto es que el formato portátil es la hostia. Hablando súper claramente, es la hostia. Y encima con la Switch, que es una consola que, por mucho que haya mucha gente que la critique, que lo entiendo, porque es hardware de hace 7 años, es una consola que es ligera, que no se calienta nada, que tiene dos mandos integrados, que encima son detachable, que tiene una resolución de 720, porque no necesito Full HD en una pantalla de 7 pulgadas, y por ende puedo jugar a los juegos a mayor calidad, porque no tengo que renderizar Full HD, y que está tremendamente optimizada para lo que tiene. ¿Puede que ya viniese con hardware un poco escaso? Es muy posible, y más teniendo en cuenta que en 2017 salió la PlayStation 4 Slim, que ya traía sus al menos 8 GB, en lugar de los 4 que trae la Switch. Pero coño, que está muy bien como concepto. Está muy bien, y ha abierto la puerta a todos estos ordenadores consola. Steam Deck, la Roja Light X, la Steam Deck OLED, Lenovo Legion Go, MSI Cloud, la Acer Predator, no, la Acer Nitro 7. Ostras, que cada vez hay más. Claro, hizo una apuesta muy grande Valve, es verdad que fue la que dijo, pues yo me atrevo a sacar algo, porque claro, está la todopoderosa Nintendo, y dices, pero ¿cómo vas a sacar tú una portátil si está Nintendo ahí? Pues resulta que había mercado, ¿y qué mercado? Porque luego pues está saliendo todo lo que está saliendo. Me parece fantástico, o sea, lo portátil, realmente poder jugar a un juego tipo Diablo 4, marchándote donde sea y jugando en la pantallita, un juego que requiere, porque Diablo 4 no es precisamente un juego que sea ligero. No, jugué yo la beta y quemaba fuerte. Por eso, que es una maravilla la optimización que tiene. Es verdad que se queda un poco corta ahora mismo la Steam Deck. Para mí se queda un pelín corta, pero calidad-precio no tiene... Totalmente, rival. Porque el resto ya te estás yendo a 600, 700. De hecho, te iba a decir que yo cada día... Ahora mismo, ¿eh? O sea, en el momento en el que estamos grabando esto, cada día estoy mirándome más movidas de la Steam Deck, porque me estoy planteando muy seriamente la adquisición de una de ellas. Y cada día me gusta más, porque además tiene un factor que es precisamente lo que a mí me gusta de la Switch, y es que sí, tú puedes tener una Roja Ley con sus 16 GB de DDR5, con su tera de almacenamiento de M2, con su lo que tú quieras, esto ejecuta Windows 11, ya. ¿Quiero Windows 11 en una consola? No. Quiero que tire bien. Entonces, si SteamOS está basado en Linux Arc y por ende está más optimizado y por ende tengo más recursos para jugar a mis jueguitos en lugar de tener que correr un puto sistema, un sistema operativo gordo de cojones, coño, pues me quedo con eso. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, cada vez mira, tenemos a Borja preguntando, guys, que vamos a medias con el Steam Deck. Cada vez te prometo que me está gustando más. O sea, quiero decir, la veo cada día y me gusta más. Y encima la OLED sí que es cierto que no renta tanto como pensarías. Vale, tengo algo más de batería. Vale, tengo 90 Hz de pantalla. Pero uno, no quiero 90 Hz de pantalla, porque eso significa que mi batería dura muchísimo menos. Dos, no me hace falta una pantalla OLED en una pantalla de 7 pulgadas. No me, al igual que no me hace falta yo un no móvil hice el OLED. Salto.
Básicamente, porque tampoco te sale rentable. O sea, hay gente que dice, hombre, si es la primera consola que te compras y está bien de precio, a lo mejor sí. Pero es que ahora mismo, en rebajas de Steam, la 512 GB LCD, que es medio puto de almacenamiento, cae a 350 euros. Que es el precio de una Switch OLED. Te quiero decir, a mí el concepto de la Switch y lo que más me gusta precisamente de la Switch es que dentro de las consolas portátiles, Gaiska tiene 7 años y no tira juegos, que ya lo sé, pero dentro de las consolas portátiles la batería le dura una jodida barbaridad y es uno de los puntos positivos, porque tú te coges una Rock Ally y ¡buah! Puedo correr lo que tú quieras en el hardware que tú quieras porque tengo un Z1 Extreme de AMD que corre, vamos, corre mejor que tu ordenador. Ya, pero tienes 45 minutos de batería jugando a The Witcher 3. Claro, no me interesa. No me interesa, prefiero jugarlo a 40 frames a 80, a 800 píxeles de alto en la Steam Deck y que me dure la batería 3 horas y media. Como el apretón se te alargue mucho, no te dura la consola para todo el apretón en el baño, o sea, claro. Imagínate. Es que es una pasada, o sea, pero bueno, es verdad que aún se están ajustando todas estas cosas, uh-huh. En el caso de Steam Deck, sobre todo porque es una de las consolas de esta gama de consola ordenador, uh-huh. Es la menos potente, pero la mejor optimizada y con claro, toda la biblioteca de claro. Steam que está trabajando detrás para claro. que todo esté adaptado. Y que el Z1 Extreme está muy bien porque son sus 8 núcleos, 16 hilos, pero que no me hace falta. O sea, que yo lo que necesito para jugar un juego es gráfica. No necesito CPU. Entonces, la Steam Deck, que tiene una gráfica personalizada porque es una APU personalizada de AMD, con sus 4 núcleos, 8 hilos, tira más que de sobra, y como juega a frecuencias también más bajas, te permite consumir menos. Y encima tiene un ajuste que da miedo. La Legion Go sí que tiene bastante ajuste porque tiene la BIOS de Lenovo directamente incorporada, pero la Steam Deck con todos los ajustes de TDP, ajuste de frame rate de pantalla, ajuste de los propios FPS del juego, el tweaking sí, absoluto, ejecutas con Proton lo que te dé la puta gana, ¡tienes un portátil! Proton le pones una piedra y te la ejecuta, ¿no? Eso está muy bien. O sea, te sale Chuck Rock ahí directamente. No sé si os acordáis de Chuck Rock porque es muy antiguo, pero bueno, es un juego de un picapiedra, de un troglodita. Es brutal. Es una maravilla. Es verdad que es maravilloso que tengamos tantas opciones con Rock Ally, con Legion Go y demás, que está súper bien. Mercado. Lo que pasa que yo a mí Legion Go sí que me pareció muy curioso porque uh-huh. Además tiene también los mandos extraíbles, sí, la pantalla enorme. Y tienes un ratón con el mando si le pones la base. Que es lo más incómodo del mundo, pero bueno, como locura, lo has sacado. Oye, ¿no? Si te hace falta, sentido. Está ahí. Tengo la sensación de que la Rock Ally por algún lado también es como alguna tablet reciclada, ¿no? De, uh-huh. De esta gente o algo que iban a sacar un producto y dijeron, venga, vamos a sacar aquí, vamos a adaptarlo a estas nuevas modas, nuevas corrientes. Uh-huh. Yo para mí Steam Deck es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo. Sí. Sí, sí. Y está ahí un poquito a la par las VR MetaQuest 3, que para mí son una maravilla. Mm. A nivel de juegos, a nivel de todo, es un mundo diferente. Sí, sí. Pero sí, si queréis daros el salto a portátil, ahora mismo las que no son OLED, que no es necesario. O sea, no te hace falta el OLED, no te hace falta el OLED, no te hacen falta los 90 Hz y no te hacen falta los 5 vatios hora más de batería. Pista. Te vendes tres juegos, de verdad, y te sale a precio de saldo. O cuatro cositas que te puedas... Yo hago siempre lo siguiente, cuando me deshago de algún juego uh-huh. O de alguna consola antigua, oye, que la Play 4 Pro, ¿qué me dan? ¿150? Pues vamos, o sea, bienvenidos sean, ¿no? Me daban 180 yeah. Por la blanca que tenía, que está bastante buscada. Uh-huh. Oye, pues son 180 que me puedo restar a la próxima compra, ¿no? Y siempre doy un poquito así. Algunas me las guardo. Plan renove, pero tuyo propio. Sí. Hombre, o sea, lo de guardar de algunas sí que es cierto que el término retro pues está ahí, ¿no? Yo tengo la Play 4 Slim, por ejemplo, no es una Play 4 original, pero tengo la Play 4 Slim, pero a la Play 4 Slim le sigo dando uso, ¿eh? O sea, quiero decir, yo sigo jugando en la Play 4 Slim, pero sí que es cierto que es hardware de 2017, no es retro, tranquilo Sergio, no es retro, pero no le queda mucho para empezar a serlo. O sea, quiero decir, dentro de 3 añitos ya, esa consola tiene 10 años. Te lo empiezas a plantear. Al igual que a día de hoy la Wii, depende a quién le preguntes, se considera retro. Al igual que la DS, que es de 2006, se empieza a considerar retro. Por cierto, te puedo hacer aquí un input muy rápido, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando porque cuéntame. Me he enviado un mensaje. Hay una demo, seguramente ya la conoceréis y ya habréis visto el juego. ¿Sabéis de ese GTA en el que llevas a un policía? Ese GTA con el aspecto del GTA 2. Me quiere sonar que era un fan-made game. El de Precinct, no sé, mi inglés es un poco de Albacete así, pero bueno, ya. Sí, The Precinct es un policía novato que uh-huh. Está en los años 80, tiene que salir a patrullar y es gráficos actuales, lo que pasa que la perspectiva es la del GTA 1 y 2. ¡Ostras! Y llevas ese policía y son casos procedurales, hay una misión o misiones principales, pero uh-huh. Que la ciudad
todos son casos procedurales a los que tú puedes ir, pues abordarlo como quieras. Está la demo disponible en Steam y compatible, de ahí he venido un poco que he enlazado el tema, con Steam Deck, que es una verdadera gozada. O sea, es volver a ese GTA, pero con una jugabilidad incluso mejor todavía de la que está adaptado al... a los tiempos actuales, ¿no? The Precinct se llama. Bien, volviendo un momentito al tema, sí que es cierto que yo, o sea, he empezado a buscar tanto a raíz de Steam Deck y demás por un muy sencillo motivo, y es que cuando me llegó el correo de la gente de Future Friends Games dándome básicamente la clave para jugar el juego, me dieron la de Switch porque les pedí la de Switch, pero también me dieron principal en un inicio la de Steam porque me dijeron que no había suficientes claves de Switch. Y dije yo, bueno, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Digo siempre lo mismo yo, el hardware que hay en este estudio, a pesar de que vamos actualizándolo poquito a poco, da hasta donde da, porque básicamente es hardware a base de donativos. Si tenéis hardware de ordenador antiguo, dadnoslo, porque no va a ser más antiguo que lo que tenemos aquí, porfa. Enviarlo. Entonces, tienes un maletín ahí detrás, por cierto, para los que no estén viendo el vídeo, tienes un maletín, digo yo, ese es el dinero que te están... Esto es como el de Pulp Fiction, ¿no? Que lo abres y hay un rayo de luz o de energía y... Eso es lo que se envían, ¿no? Los partners. Después de abrir ese maletín tenemos que mataros, o sea que... Sí, básicamente, no podemos abrirlo. Está cerrado con llave con de todo. No, pero sí que es cierto que me lo empecé a plantear precisamente porque cuando me enviaron la clave de Steam, que luego posteriormente les pedí la de Switch y me dieron la de Switch, o sea, un amor por su parte, claro, fue porque aquí el hardware que tenemos es una mierda. Entonces, para jugar, quiero decir, para jugar. El resto de hardware, pues decente. Pero para jugar, pues es lo que tenemos. Entonces, sí que es cierto que lo bueno que tiene y el motivo por el que a mí me gustaba tanto la Switch y me sigue gustando tanto la Switch es porque tú, si ejecutas un juego en Switch, es porque lo corre. Entonces, ese concepto es algo que en ordenador no existe. En ordenador, si tu ordenador tú lo intentas ejecutar, pero no tienes hardware suficiente, a lo mejor muere en lo que tiene. Y en este caso, cabía esa posibilidad. Entonces, cuando me mandaron la de Steam, me dijeron, también corre en Steam Deck. Y dije, ¡ah! Y me lo empecé a plantear. Principalmente también porque mi portátil tiene unos añitos y empieza a tener sus achaques. Entonces dije, ¡interesante! Y empecé a darle vueltas y llevo buscando desde entonces, ahora una semanita, y me estoy informando de la hostia. O sea, esa gama de precios tienes hasta la Play 5 ahora Slim, creo que está habiendo unas rebajazas impresionantes desde que se anunciaron los 800 euros. Sí, pero yo no le doy mi dinero a Sony. Después de lo que ha presentado yo a Sony, mi dinero no le doy, me niego. Pero si te baja de 350... Es que además tampoco le voy a dar uso a ahora mismo a una PlayStation 5. A la Play 4 sí que le he dado uso durante muchos años y sí que he tenido muchos juegos y demás, y nos han dado muchos juegos para Play 4 también, pero a una Play 5 ahora mismo yo no le doy uso. ¿Ya no serías X? ¿No le darías uso? Es que yo ahí... Te diría que tampoco. O sea, yo soy más fan ahora mismo de la Steam Deck por el concepto portátil y por el concepto tener un portátil, que esa es la otra. O sea, quiero decir, porque tienes... Sí que he estado leyendo y tal, que con cada actualización de SteamOS lo que tienes en root, digamos, desaparece. Lo único que se te queda es lo que tienes en carpeta home. Es, para los que no estén entendiendo lo que estoy diciendo, es un Linux. El sistema operativo que tiene debajo es un Linux Arc. O sea que... No, no os penséis que es C users no sé qué, porque no es un Windows. Os lo traduzco a humano. Lo puedes personalizar, pero en cada actualización del sistema operativo, ciertas partes de la personalización... Todo, salvo la carpeta de tu usuario, muere. Ciertas partes de la personalización, gracias Gaiska por dejarme hablar en humano, se pueden perder. Depende de cómo se hagan. Entonces, pues bueno. Pero en compensación sí que es cierto que SteamOS en sí tiene un modo escritorio que es bastante bueno. Efectivamente. Y que no deja de ser un Linux. Un Linux. Y que os podéis comprar un deck y adaptarlo a pantalla. Correcto. Y haceros un ordenador. ¿Un para qué, perdón? Que podéis un hacer dock. Como la Switch. Un dock. Y poneros, es que te entendí, un deck, y deck es la aplicación que tiene. Ya, sí, normal. No, es gracioso porque... Es gracioso porque el deck ya lo tenemos. El dock, perdón, ya lo tenemos y tenemos que hacer una review de él. Sí. De hace 2 años. Vamos a contarlo rápidamente. Resulta que en la Big. Del 22. No fue en la Big. Sí, fue en la Big. Sí, fue en la Big del 22. En la Big, que cuando justo el primer año que se reconvertió de la Fan and Sirius, había una empresa allí. JS AUX. ¿Cómo? JS AUX, JS AUX. Cuando homologaron, ¿no? Todos los... Que los queremos una barbaridad y no les... O sea, en su momento mencionamos que nos habían dado el doc y hablamos de él y demás. Pero claro, no lo pudimos probar porque no tenemos una deck. Siguen vivos. Pero es muy bonito. De milagro. No, pero lo dijimos... No, siguen vivos de milagro. Hace literalmente... JS AUX hace literalmente la mayor cantidad de cosas para el Steam Deck que existen. Pero vamos, que plan, tiene una caja, tiene una mochila, tiene una carcasa, tiene de todo. Que después de 2 años podrían haber desaparecido perfectamente y no nos habíamos enterado, pero siguen vivos. Y tienen un doc 7 en 1, que es el que tenemos nosotros, que incluye un DisplayPort, que incluye un HDMI, que incluye 3 USBs tipo A, 3.2. 6 en 1, ¿eh?
No, el 7 en 1 tenemos nosotros, con RJ también. El 7 en 1 que tenemos nosotros tiene dos puertos de salida de vídeo, DisplayPort y HDMI. El 6 en 1 tiene solo HDMI, si no me equivoco. Cosas. Lo que te convierte al Steam Deck en un ordenador, vamos, literal, de sobremesa cuando tú quieras. Es que a mí me hace mucha gracia, porque además, si nosotros tenemos un Steam Deck aquí, podemos jugar con ella en modo escritorio, enchufándola a la tele, quiero decir, que además está brutal, porque nuestra tele es 768 de alto, así que le cuesta menos al Steam Deck correr en la tele que en la propia Steam Deck. Está gracioso. Es maravilloso. Pero si la enchufamos a la tele, podemos capturar la imagen por el HDMI y sacar la tele por DisplayPort. No hace falta hacer pass-through. Claro. ¡Es maravilloso! Ya la tienen comprada, ya que sepáis que ya la han comprado. O sea, aún no está comprada, pero... No está comprada, pero está comprada. Ya está ahí. No, es otro nivel. Entonces, coño, después de investigar el mercado, he dicho la del... Es que este trasto es maravilloso. O sea, es maravilloso. Y, honestamente, cada vez tengo más ganas. Así que las probabilidades de que caiga son muy altas. Hay algunos juegos que requieren más tiempo para estar optimizados, pero la certificación va bastante rápida y ágil por parte de Valve. Borja dice que antes de que termine este programa hay que comprar una. ¿Me la compras tú, Borja? Te ha dicho ya que sí. No, me ha dicho que vamos a medias. Claro, hay que compartirla, no me vale. Tenéis que hacer un Patreon o alguna cosa de estas pidiendo a los... Tenemos el... Suscribíos al Twitch, porfa. Por favor, donar un dracma o un... No sé, un... Tuvimos en su momento el Patreon, ¿no fue? ¿Qué fue? Sí, tuvimos Patreon. Era Patreon. No salió bien. Pero funcionó muy mal. No salió bien. Por eso nos pasamos al Twitch. Doblones, moneda pirata o lo que sea, pero donar para que esta buena gente pueda tener una Steam Deck. Hablando de piratas, podemos hablar del Yakuza que se ha presentado en Xbox. Nah, eso para luego. Llevamos media hora en la primera noticia. Venga, va. Así que creo que nos vamos a quedar con la conclusión de que a todos nos gusta mucho la Steam Deck, de que qué maravilla es Valve y que vivan las consolas portátiles. Y viva si Linux. Alguien la quiere donar al programa, que por favor. Venga. Oh, amigos, ¿estabais esperando una nueva consola de Nintendo? Ya está aquí. Esto es lo que todos estábamos esperando realmente. La conclusión, la cuestión es sencilla, es muy sencillo. Primero, voy a poner los hechos encima de la mesa. Primero, llevamos desde 2015 sin una consola nueva de Nintendo. ¡No! 17. La Switch es del 17. Perdón. Bueno, y si me quieres apurar mucho, la OLED creo que es del 21. No. 2017. Sin una nueva consola de Nintendo. Las revisiones no cuentan. Vale. Todo el mundo estaba pensando en que quizá Nintendo podía ir hacia otro concepto nuevo, distinto. Bueno, y hay un hecho, que es que como Windows, en el caso de Nintendo, de cada dos consolas, una tiene que salir bien y otra tiene que salir mal. Y la Switch había salido muy bien. La Nintendo 64 bien, la GameCube mal. La Wii bien, la Wii U mal. La Switch bien. La Switch es la segunda consola más vendida de la historia de los videojuegos. Y ahora tocaba la consola... ¡La mala! Nintendo, en su... bueno, ¿qué palabras podría yo poner? En su rápida habilidad de sortear todo tipo de cuestiones, ha sacado la mejor estrategia del mundo mundial. Vamos a sacar una consola para ocupar ese hueco. Pero hoy, amigos... Sí. Dijeron no, hardware. Claro. O sea, ojo, que la palabra clave es hardware. Vamos a poner ahí encima de la mesa un nuevo hardware y efectivamente... Amigos y amigas, lo que se ha presentado es un nuevo hardware y lo tenéis aquí en Euska Digital. Es efectivamente Mario durmiendo. Sí, han presentado un despertador. Nintendo ha venido y ha dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo yo presentar un despertador? Y efectivamente lo han hecho, un despertador obviamente con la marca Nintendo, con todos los personajes favoritos. Despertador Mario, rojo Zelda, rojo por supuesto, quiero decir, branding Nintendo total. La mejor consola de Nintendo de todos los tiempos, la Wii Mini, era roja, ¿verdad? Pues ya está, o sea, quiero decir,
ningún tipo de duda. Y como estáis viendo a mi lado, la consola novedosa. Ahora hay tres pantallas de repente. También. Me ha gustado que estaba él. Estaba y quedaba de la hostia, era brutal. Míralo, está brutal. La consola en cuestión, que no es nada más y nada menos que un despertador, tiene un sistema de configuración, tiene personalización toda la que necesites, tiene personajes de todas las sagas. Ahí estamos viendo Splatoon 2, por ejemplo, y tiene algo mucho más importante, que es la necesidad para comprarla de tener una suscripción a Nintendo Switch Online. Ahí estamos, bravo. Al menos ahora, porque hasta enero del año que viene no sale para el consumidor promedio. Si ojo, quieren comprar. Hay un detalle muy importante para este alarmo, y es que te detecta, si tú estás solo en la cama, detecta cuando te levantas y por lo tanto está hecho para gente que vive sola, por cierto. Ahí está el spoiler. Si tienes pareja, no. Jodiste. Vaya. Si tienes pareja, jodiste. A ver, pero vamos a ver, el Nintendero medio va a tener pareja. O sea, ¿de qué estamos hablando? No sé, dímelo tú, Íñigo. Yo sí, pero bueno. Ah, vale, entonces. Dímelo tú, Gaiska. Yo también te digo lo que tú quieras. Pues ya está. Pues en fin, aquí tenemos. No, lo del sensor me parece. En plan, que encima el sensor tira mal, ¿eh? O sea, quiero decir, he estado viendo los vídeos de cómo van las movidas y demás, y el sensor tira mal. Hace unas cosas súper raras, rollo, te suena fuerte, pero luego el snus es moverte. Sí, claro. O sea, el snus de esta mierda es el tío se pone a chillarte en plan, despierta, Link. Se pone a hacerle a decirte, despierta, Link. Y entonces tú te mueves, hace tririn, que es como cuando pillas la rupia del Zelda, y entonces son 5 minutos más que se calla y luego te vuelve a decir que despiertes, Link. Te lo dice 4 veces hasta los 20 minutos, y después de esas 4 veces te empieza a sonar el combate contra un guardián. O sea, te quiero decir, te vas a despertar por cojones, porque si has jugado al Breath of the Wild las 60 horas que le tengo yo metidas, eso te da pesadillas. Sale Bowser y todo, es que es una... Sí, no, es maravilloso. Y luego con Mario también pasa bastante. Y efectivamente, tal y como nos está indicando Xavi, ¿cuál es el chiste de todo esto? Sí, sí, Esta puta mierda, Íñigo. Déjame. Ponme el rever. No, voy yo. Da igual, ponme el rever. Es mi noticia. Ponme el rever. Esta puta mierda, que es un reloj con un puto sensor y 4 sintonías de plástico para críos, cuesta... 100 pavos. Tal cual. 100 pavos. Aparte de eso, los datos técnicos, la pantalla... Es que es de coña. 2,8... Mira, dice Mikel que no está en hora. A tomar por culo, ya no vale más. Sensor de movimiento, como hemos comentado. El mío está parado, si os fijáis. Sí. Y registra patrones de sueño, movimientos, efectivamente. Skynet ahí. Mira. Con tres tipos de, digamos, de modos de... alarma, como hemos dicho, disponible para Nintendo, para los suscriptores de Nintendo Switch Online, y en enero ya, pues eso. Tal y como ha dicho, actualizaciones gratuitas, ojo, cuidado. La letra pequeña no sé qué decía, gratuitas. Puede que gratuito no signifique lo mismo que le estás vendiendo tu alma a Bowser, te dice. Será gratuitas durante los próximos 3 meses o por ahí, 15 y luego se minutos. Mira, lo que dice Borja es muy real, sí que es cierto, y se lo he escuchado decir a mucha gente. Con los años, esta puta mierda va a ser un objeto de coleccionista, porque van a sacar una tirada de X cantidad y no van a sacar más. ¿Pero por qué no hemos ido entonces a comprarlo? ¡Porque vale 100 pavos! Porque no ha salido aquí, no ha salido en España. Sí, esto. Sí, se ha salido. Sí, ya está disponible. Y luego, volviendo al inicio de la noticia, porque esto sí que quería comentarlo y no lo hemos comentado, pero volviendo al inicio de la noticia, claro, porque todo el mundo está esperando hardware nuevo de Nintendo, ya. Seamos honestos, dice Borja, ¿para qué van a sacar otra consola cuando esta sigue vendiendo? Es que es totalmente cierto. Tienes la Lite, tienes la normal y tienes la OLED y sigue vendiendo. Es la segunda consola más vendida de la historia y Nintendo no va a sacar una consola nueva hasta que haya superado a la puta PlayStation 2. Y le da igual, Es que eso es lo que yo iba a decir, que seguimos con la abuela fuma, la abuela bebe, no, es que la Switch 2, es que hace falta una Switch 2, es que las características de la Switch ya no son suficientes, bla, bla, bla. Es que no son suficientes, es cierto. Gaiska, ¿pero qué coño más les da si venden? Si sí, siguen vendiendo, totalmente. Es que yo te lo decía esto. Si no, ¿sabes cómo se van a dar cuenta? ¿Sabes cómo se va a dar Nintendo cuenta de que necesita hardware nuevo y de que necesita una consola nueva? Cuando ya no pueda correr sus juegos en la Switch. ¿Sabes qué pasa? Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Nintendo es una capulla de mierda. Queremos muchísimo a Nintendo, ¿eh? Yo les quiero muchísimo a Nintendo. Vamos. Es una capulla de mierda en el buen sentido. Porque es la única empresa y es el único estudio interno de una puta compañía que optimiza sus juegos tanto. Entonces, el puto Tears of the Kingdom, que es un mundo abierto, corre a 25-30 frames estables en puta Switch.
el Tears of the Kingdom, que es el mapa abierto más grande del universo. Sí, pero a estas alturas ya eso ya no es suficiente. O sea, yo creo que sí que van necesitando actualizarse a los tiempos actuales. Que, por cierto, yo sigo pensando que Nintendo lo que se ha marcado es un Blizzard con Diablo cuando dijo que iba a presentar algo de Diablo. Sí, ¡oh, como cuando sacó el juego de móvil! ¡El juego de móvil! ¿Qué pasa? ¿Que ustedes no tienen móvil? No, lo que... Claro, tú me anuncias algo de Diablo, me espero el Diablo 4, amigo. ¿Qué me estás diciendo de Inmortal? Que, por cierto, es bastante buen juego y lo puedes jugar también en PC. Esa es la gran noticia. Está bastante bien. Que además tienes un personaje que es un vampiro, pero Diablo 4, por ejemplo, pues cuando salió, pues sí que generó muchísima expectación. Sí. En el caso del hardware, la palabra mágica, hardware, se ha marcado un Blizzard, o sea, es que yo creo que Nintendo le da igual, va a alargar hasta final. Es que si no está sacando ya la Switch 2, es que ya no vas a... Y no la va a sacar, por lo menos hasta abril del año que viene no la va a sacar. Claro, o sea, es que la campaña de Navidad ya ha empezado para según quién, ¿no? Y está viendo ya descuentos y movimientos, y mira PlayStation, mira Xbox. Nintendo quiere seguir vendiendo lo de siempre. Si tú vas a las secciones, tienes Nintendo, tiene todas las estanterías llenas y se vacían en Navidad, ¿no? A mí lo que me da miedo es que salga la Switch 2 con hardware equivalente a la Steam Deck. Es lo que me da miedo. Porque sí que es cierto que la APU de la Steam Deck es de AMD, las APUs, el Z1 Extreme que lleva la Rohala y la Lenovo Legion Go son de AMD, y sí que es cierto que Nintendo sus cosas las hace de NVIDIA. Y por ende puede hacer uso de las tecnologías de NVIDIA. Si sacan la nueva Switch 2, va a tener DLSS y va a tener DLAA y va a tener técnicas de escalado y de super sampling y de lo que les dé la gana, las va a tener. Pero sí que es cierto que a mí lo que me da miedo es que salga con hardware de equivalente, digamos, a Steam Deck, porque la Steam Deck, como tú bien has dicho, Xavi, de todas las consolas portátiles actuales, no vamos a contar la Switch como actual, es la más débil. Es la más débil, pero al mismo tiempo también tiene detrás toda esa biblioteca de Valve. Lo que quería decir en el caso de Nintendo es que siempre que saca una... Y la de fuera de Valve, puedes hacer que sea compatible también, que es lo mejor de todo. Es que es un puto Linux. Es una maravilla. Lo que quería decir con Nintendo es que sus consolas, las últimas, siempre estaban un poquito por detrás, o bastante, o incluso, por decirlo con cariño, que no me maten los nintenderos, estaban obsoletas casi de salida. Es decir, que ellos lo que sacan es un producto con sus características. La Switch lleva hardware de 2014. La Switch lleva hardware de 2014 y ha salido 3 años más tarde. Sacaron Wii U, que parecía que estaba un poquito más actualizada, no vendió nada. O sea, una consola que estaba un poquito más pensada para el tema hardcore, hardcore son los jugadores así un poquito más locos, o que les van los juegos tipo shooter y tal, Wii U no vendió un carajo, no se vendía. Y bueno, fue un fracaso. Bueno, es una movida. Y luego lo que dice Borja también, que es la movida. Juegos a 60 pavos, los baratos. Y son refritos encima. Yo me he comprado el Tears of the Kingdom, cuando salió el Tears of the Kingdom, que salió en junio del 22, si no me equivoco. Yo me lo compré en octubre y me lo compré más barato que el Breath of the Wild, un juego de 2017. O sea, es que es muy vasto, ¿eh? Es muy, muy vasto. Es que Nintendo tiene su propio mundo y bueno, y al final, pues el usuario de Nintendo es como el usuario de Apple. Sabe a lo que atenerse cuando quieres consumir un producto y que todo esté o ande alrededor de ese... de esa marca, de ese diseño, de que son grandísimos juegos los de Nintendo, sí, que son juegos multi, si tienes cualquier otra plataforma, siempre voy a recomendar que lo pruebes en otra, o sea, que si te lo has de comprar finalmente por temas de optimización, porque es que es Switch se ha quedado, es una magnífica consola, pero para ciertos juegos ya es una tablet con aspiración, o sea, que ya está, ya pobrecita. Es que es una movida, o sea, el hecho de que corre el Tears of the Kingdom es maravilloso, pero vimos hace no mucho, de hecho, el anuncio del Metroid, el nuevo... ¿va a correr el Metroid? Creo que es el Metroid 4. ¿Va a correr el Metroid 4 la Switch? Yo creo que no. Yo creo, sincera y honestamente, que no. O sea, eso es a lo que te voy. Nintendo va a sacar hardware nuevo en el momento en el que su estudio interno quede finalmente obligado, o sea, en el que su estudio interno le obligue a sacar hardware nuevo porque ya no es capaz de correr la Switch. Y es que su estudio interno hace un trabajo de optimización, repito, que da puto miedo. O sea, es que no he visto juegos tan optimizados como los de Nintendo. Nunca. Pero luego ves pecados capitales como un Xenoblade 3, ¿vale? Xenoblade Chronicles, que el 3 que va a pedos, o sea, que se mueve bien y tal, pero se nota que, y esto dicho por compañeros y yo mismo que lo pude jugar, o sea, me hacía mucha ilusión, pero en esas condiciones a veces te quita la ilusión, porque además ese juego no lo tienes en ningún otro sitio. Ya. Entonces, si yo voy a jugar un Xenoblade, que me encanta la saga, me parece indispensable, y el 3 va a pedos, ya, con perdón de la expresión, yo creo que empieza a ser un aclamar al cielo que venga una consola nueva, que Nintendo esté alargando el chicle, pues que lleva que cuántos años lleva alargando el chicle. Yo creo que llegó un punto en el cual, porque sale, si hubiese sido con un hardware
digamos, a la altura o con las actualizaciones, esas Switch que han venido luego, las OLED y tal, les hubiesen metido alguna cosa. Sí, la OLED tiene Renault. 64 GB de almacenamiento en vez de 32 y un puerto de RJ35 en el dock. Sí, y la pantalla y tal. Pero es que, no sé, yo creo que ya es una consola que requiere algo más. ¿Por qué? Porque si la versión de Hogwarts Legacy que has de jugar es la de Switch o la de, yo qué sé, cualquier otro juego que sea multi, la de Switch, estás perdiéndote cosas. Uh-huh. Es así. Recemos para que la Switch 2 sea retrocompatible y me permita meter mi cuenta de Switch y me permita jugar a los juegos que tengo, a los cartuchos y a los juegos que tenga metidos en la cuenta, porque quiero jugar un Tears of the Kingdom en Full HD 60 en una pantalla enchufado, por favor y gracias. Dios te oiga. Y vamos a seguir hablando de las filtraciones de Pokémon, las últimas filtraciones de Pokémon. Y es que recientemente ha habido una filtración masiva de datos de Game Freak, conocida como el Teraleak. ¿Por qué? Porque ha revelado más de un tera de info. Da mucho miedo. Bueno, se han roto la cabeza con el nombre, ¿eh? ¿A que sí? Maravilloso. O sea, vamos, digno de ChatGPT. El ataque ha ocurrido en agosto de este año, pero la información ha empezado a salir ahora en octubre. Desde entonces los datos han sido liberados, efectivamente, como comentamos, de forma gradual, a través de plataformas como 4chan. Bendito 4chan, no hace más que sacar mierda. ¿Bendique? Eso es un pozo de... Bueno, totalmente. Sigue. Y diferentes redes sociales. Entre la información filtrada se incluyen detalles sensibles como el código fuente de juegos antiguos y juegos actualmente en desarrollo, que mencionaremos ahora, sprites no utilizados, arte conceptual y hasta información de proyectos cancelados. Y esto es lo que me da rabia, porque, ok, quieres sacarle info a Game Freak porque Game Freak la está liando como compañía, lo que tú quieras, pero no jodas a los trabajadores. El hack ha comprometido la información personal de 2.606 empleados y contratistas, lo que ha generado bastante preocupación, ya no solo por la filtración de juegos, que eso honestamente, pues incluso al fandom, a depende qué fandom, le vendría bien, sino también por la propia seguridad de los trabajadores de la empresa. Hasta ahora los hackers han estado lanzando estos datos en intervalos, lo que sugiere que la filtración va a seguir desarrollándose en las próximas semanas y me atrevería a decir que en los próximos meses. Hasta la fecha, o la última vez que yo miré al menos, habían salido 200 gigas de información de más de un tera que hay ahora mismo en manos de la gente que ha creado estas filtraciones. Es preocupante. Es muy preocupante, honestamente. ¿Game Freak le está liando últimamente como compañía? Sí, pero también te digo que no entiendo la necesidad. O sea, quiero decir, han hackeado para sacar info. Vale, ¿qué son? ¿Fanses muy saturados con que los juegos de Game Freak salgan rotos? ¿Con que los últimos Pokémon sean una mierda? Pues no lo tengo claro. Y luego la otra movida, que es que no he leído nada de ningún tipo de acuerdo. O sea, no he visto un, ok, te hemos sacado un tera de info, ¿quieres que no lo saquemos a la luz? ¿Queremos 150.000 US dollars? Pues no he visto tampoco que haya habido ese tipo de acuerdo. Probablemente en estos dos meses lo que haya pasado es eso, que han estado intentando pidiendo y no les han dado nada. No les han dado, entonces, porque es el sistema habitual. Al día siguiente o al de unos días contactas con la empresa y dices, oye, que tengo todo esto, que si quieres pagas. Y normalmente pues no se paga. Ya, en este caso, la información que tenemos sobre juegos, porque sobre trabajadores no os la voy a dar. No, obviamente. Por lo que sea, ¿no? Sobre los juegos, la información que tenemos. Háblanos, por favor, de Jill McCallaghan, que es trabajador de Game Freak desde 2003. Me lo he inventado, ¿eh? O sea, pero totalmente, total. O sea, de coña. Ha sonado real, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Íñigo, lo dices con seguridad y suena real. Pero es que es estúpido, o sea, la prensa no va a dar sí, ya, lógicamente. Esos datos, obviamente. Sobre Leyendas Pokémon ZA, que se nos anunció, de hecho, en un Pokémon Presents de ahora, creo que cosa de 8 meses, que se lanzará en 2025, eso ya lo sabíamos. Sí que sabemos que las mega evoluciones confirmadas serán Cigardo y Zeraora, y que el juego se ambienta en Kalos, que eso era algo que se podía intuir, pero que tampoco sabíamos. En los próximos juegos de generación X se están desarrollando, esto es la gracia, los próximos juegos de generación X se están desarrollando para la sucesora de Switch. O sea, esto no lo va a ejecutar una Switch, ni de coña. Se están ejecutando para la siguiente versión. Se especula, esto sí que es especulación, esto no es tanto, que estarán ambientados en archipiélago inspirado en Grecia, ok, no han dado nombre, puede que sea uno nuevo, y el nombre, esto sí que lo tenemos verídico, el nombre interno de desarrollo son Pokémon Kai y Pokémon Norte, las siguientes dos juegos de generación X. Juego multijugador Pokémon Synapsis, que es un proyecto en desarrollo en colaboración entre Game Freak y el estudio de Pokémon Diamante Brillante y Perla Brillante, que es ILCA, comparado con un juego de guerra territorial similar a Splatoon, pero no es un MMO. Curioso, ok, el Pokémon Synapsis. La 24ª película animada de Pokémon, con el nombre en clave Proyecto Bauer,
un reinicio básicamente del universo cinematográfico que se desarrolla en Kanto con Pokémon originales de primera generación. Creo que solo van a estar los de primera generación. Y que el mítico principal de la peli va a ser Mew, que está muy bien. Efectivamente, hay gente para que la única peli de Pokémon ha sido Detective Pikachu. No, ha habido muchas más. Muchas más. Y la serie, obviamente. Hablando de Detective Pikachu, tiene una secuela titulada El Gran Detective Pikachu. Por cierto, Detective Pikachu, para quien no lo haya visto, salió en 2019, así que mucho estáis tardando. Sí. Dirigida por Jordan Bog Roberts, que ha sido el director de Kong y la Calavera. Y ahora mismo no se sabe en qué estado está el proyecto, pero se sabe que existe como concepto. También tendremos una serie animada con el nombre clave Project Reload, con 12 episodios de 21 minutos, muy similar a Pokémon Alas de Crepúsculo, que yo sí que me la vi. Cosa que tiene mucho sentido porque está siendo desarrollada por el mismo Estudio Colorado. Y finalmente una serie de acción real en Netflix. Esto es muy peligroso. Una serie de acción real en Netflix que se planean hasta 5 temporadas, aunque todavía no ha recibido luz verde. Eso sí, lo que sí que ha recibido, lo que sí que sabemos es que de salir la primera temporada consistirá de 8 episodios. Teniendo en cuenta el rework que le hicieron al Detective Pikachu para que no diese miedo, tengo mucho miedo de lo que pueda ser una serie de acción real. Aparte de eso, hemos tenido más filtraciones de material antiguo, de sprites no usados, etc, 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 menos relevantes. Pero, claro, es que está saliendo mucha info. Rollo, mucha info. Está curioso, ¿no? Cuanto menos. Xavi, opiniones. Xavi se acaba de Xavi, llegar. Xavi, ¿no te oímos? No, pero bueno. Perdón. Ahora. Hola, hola. Estaba diciendo que recuerdo cuando casi se cargan el lanzamiento de Space Marine 2, uh-huh. Que bueno, pues incluso lanzaron una versión del juego jugable, aunque fuese un acceso alfa o lo que fuese, y yo no entiendo la intención de todo esto, ¿no? Porque al final quien perjudicas no es solo al estudio, sino uh-huh. al usuario, y por suerte el juego ha tenido éxito y ha salvado eso, pero podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Podría haberse cargado el lanzamiento o haberse quedado indefinidamente fuera. En el caso de Nintendo, bueno, yo creo que que no les afecta tanto, pero uh-huh. ¿cuáles son las intenciones de todo esto? O sea, el lucrarse como equipo, ¿qué puedo decir? Terrorista, porque al final los hackers de este estilo están haciendo algún tipo de terrorismo, jugando con los datos de empleados, mismo que son personas que ninguna culpa tienen de lo que tengan que hacer o totalmente. Dejar de hacer, porque no creo que tomen decisiones de esos 2000 o los que sean, es un porcentaje muy pequeño que los que toman las verdaderas decisiones, y a veces te tienes que ceñir a lo que se pide. Que sale un juego mejor o peor, ya saldrá uno con mejores características, no sé. O ya le haremos boicot todos al nuevo Pokémon y no lo comprará nadie, y Game Freak se dará cuenta de que está haciendo una mierda. Siempre lo digo, siempre tenemos la opción, amigos y amigas que escucháis este gran programa, el Gaming Room, de no comprar el juego. Básicamente. Es que no es para mí, o es que subjetivamente no me gusta, ¿vale? Pero eso lo convierte en malo el juego. Si es malo, es malo, ¿eh? Eso, sí, sí, sí. Me encanta la saga, pero, o sea, quiero decir, dejando la subjetividad a un lado, me encanta la saga, pero este juego objetivamente no está bien. Ha salido roto, no ejecuta como debería ejecutarse, no es lo que se espera de él, ¿vale? Pues no lo compres. Pero machacar esto, o que a lo mejor te cargues la posibilidad de que haya una siguiente entrega, o que se siguen lanzando, o no sé, o sea, realmente haces mucho más daño del que realmente podemos imaginar. Me sabe muy mal, ¿eh? Cuando es Nintendo, porque sea Nintendo, vale, que sí, que es una multinacional, no defendáis las multinacionales. Bueno, pero tampoco voy a defender algo que es machacar un proyecto y mucha gente que ahí a lo mejor puede perder hasta el trabajo. Es que hay muchos más detalles de los que nos podemos imaginar. Correcto. En el caso de Space Marine también hubo muchos rumores de que se podía quedar fuera, ¿no? En fin, Nintendo es fuerte y esto obviamente no le va a hacer daño, porque vamos, o sea, está claro que en cuanto saquen Switch 2 se olvidan de todo esto y todo va a ir muy bien, pero siempre me molesta que haya estas filtraciones y gente que se dedique a hacer daño, ¿no? Otra cosa es que hagas un data mining, ¿no? Y te salga ahí pues algún dato. Ah, pues mira, buscando en tal juego ha salido que van a lanzar no sé qué. Son curiosidades. Eso creo que, no sé si es legal o no es legal, pero al menos... Pero hacer daño entrando a servers y exponiendo a gente que tiene familia y demás, no sé. Sí, información sobre juegos, por eso te decía, y información sobre juegos todavía, así que nos ha pasado una vez. Lo que pasa también es que en este caso le da veracidad, porque en alguna ocasión hemos tenido la de no. Especuladores muy conocidos, hay muchísimos de esos últimamente en Twitter, especuladores muy conocidos, gente que recientemente, o sea, que no ha fallado nunca en sus especulaciones y no sé qué, que son filtradores muy conocidos. Todo es muy... Esto es una puta nube y te estoy vendiendo humo. Claro, en este caso es... No, es que esta info la he sacado. Pero claro... Ha sido robada. Literalmente. Pero claro, mira, aquí está John, que vive en el 35th Avenue de New York, de no sé qué.
que tiene dos hijos, una mujer, esta es su tarjeta de banco, no. Exacto. No, mi loco, no. Con esto, ¿no? Ahí ya te estás pasando mucho. O que se cierre un proyecto, o sea, en una de estas puede, y espero que no llegue nunca, que algún proyecto que está muy verde todavía... Que hayan dicho, oye, se ha filtrado para afuera. Ha habido situaciones, no sé si os acordáis, no recuerdo el juego, en los que han robado assets, uh-huh. Incluso han impedido que el juego pueda volverse a desarrollar porque ese juego base ya está desaparecido. O sea, claro. Fue robado y, oye, pues si tú quieres cargarte una saga o que algo se tenga que empezar desde cero porque, bueno, pues porque sois terroristas a este nivel, o ladrones, o bueno, todo esto es ilegal, ¿no? Y al final el perjudicado es el usuario. ¿Que salen juegos malos? Sin lugar a dudas. ¿Que hay cosas mejores y peores? Sin lugar a dudas, pero esto es injusto, obviamente. Totalmente. Pues eso, ¿Game Freak está haciendo unas cosas muy mal últimamente? Sí. ¿Como para filtrar datos sobre sus juegos? Puede. ¿Como para filtrar datos sobre sus trabajadores? Nunca. Pero filtrar datos... Puedes filtrar, pero no robes. O sea, es que no, entrar ahí ilegalmente y tal, eso... No sé. Ya, eso es otro nivel. Lamentable, no, pero yo creo que tampoco lo tenemos que ver como una venganza hacia... Diciendo, no, es que están haciendo las cosas mal y... Es que es la única explicación que le encuentro no, yo. No, pero... ¿qué si encima es un ataque cibernético esto... porque le salen los huevos, porque Game Freak es grande y tiene dinero. Sí. Secuestrar datos sí, sí. Pasa cada semana, ya. Sí, sí, o sea, la lógica detrás de esto es... Voy a por una empresa grande que tendrá datos y me querrá pagar. Ya está, o sea, no hay... Pues claramente no han querido... No es con la lógica de no, es que voy a vengarme de ellos. El que ha entrado en el servidor de Game Freak le da igual que sea Game Freak, que sea Telefónica, que sea el Santander o que sea el Pentágono. Si puede entrar, entra, y si puede robar. Si puede robar, roba, sí. Sacar datos y chantajear, que a mí me parece casi más grave lo de chantajear que de otra cosa, pues chantajea y punto, y ya está. Es que lo que hacen es una movida. No, hay más. Vamos a quedarnos con eso, con que fucking hackers, fucking robo de información y fucking todo. Y listo, da listo. Y vamos a seguir hablando, ahora ya sí entramos un poco en recta final porque tampoco tenemos mucho más para mencionar. Nos hemos tirado media hora hablando de Steam Deck y de movidas, es lo que tiene. Vamos a seguir hablando del Xbox Partner Preview, que yo no me he visto, Chami no se ha visto y Íñigo no se ha visto. Así que no pasa nada, no pasa nada. La base de todo esto es la imagen que tenéis en pantalla. Pero literalmente, o sea, lo que tenéis en pantalla es lo que se ha presentado. Y vamos a mencionarlos por encima haciendo pues un poco de hincapié en la que nos haya gustado. Por un lado, Alan Wake 2 de Lake House. Ya se había presentado un DLC del popularísimo juego Alan Wake 2 que se lanza el 22 de octubre de 2024, es decir, pasado mañana. Si estáis escuchando este programa de lanzamiento en diferido, ya. Yo lo tengo porque me cogí la versión con las expansiones incluidas. Que traía las expansiones cuando saliesen. Súper recomendable Alan Wake 2. Hay que decir una cosa, es muy buen juego, uh-huh. Pero sin embargo, este concretamente, por varias decisiones no muy correctas, ha vendido poco. O sea, el juego como concepto, Alan Wake 2. Alan Wake 2 es muy, muy bueno. Es ya muy, muy bueno. Poco. Ha vendido muy poco, sí, pero porque esto Epic lo sacó exclusivo en su plataforma y luego lo ha ido liberando, pero después. Entonces, la gente se olvida de estos lanzamientos. Ya no es novedad cuando sale finalmente en PlayStation o en Xbox, ¿no? No entiendo por qué lo habrán capado, pero bueno, oye, cosas. Sí. También se nos presentó Chronos de New Dawn, un juego de nuevo equipo detrás de The Medium y de la gente de The Silent Hill 2 Remake, que es Bluebird Team. Aún no tiene fecha de lanzamiento, sí que es cierto, pero han mostrado ya su primer trailer. Xavi, ¿bien? ¿Guay? Sí, esta gente, nadie daba un duro por ellos cuando sacaron, que tampoco de Medium era un mal juego, o sea que yo no uh-huh. sé, la gente, en fin, que machacaron a este estudio porque de Medium decían que no era un gran juego, no daban un duro por Silent Hill. Oye, Chronos pinta muy bien y están empezando a hacer las cosas, pues empezaron bien y ahora uh-huh. yo creo que con Silent Hill se han consagrado, ya lo habían hecho, pero con Silent Hill más. Uh-huh. Se nos ha presentado también Blind Fire, un shooter, y aparte de eso, uno que a mí me ha hecho mucha gracia, es que siempre me hace mucha gracia cuando veo estos trailers, Like a Dragon Pirate Yakuza en Hawaii. O sea, es que no puedo con estas mierdas. Es un spin-off de la franquicia Like a Dragon, ya sabéis cómo funciona la franquicia Like a Dragon, donde nuestro queridísimo protagonista, Goro Majima, se convierte en un pirata. El tráiler de avance, digamos, reveló detalles, entre otras, sobre el combate naval.
Los trailers de Like a Dragon son posiblemente lo mejor que ha hecho la industria cinematográfica. Son de coña. Es que cada vez que lo ves es más surrealista. Te ponen un trailer de 3 minutos en el que cada escena que sale es más de coña que la anterior. O sea, me mata. Y los juegos son iguales. No he jugado ni un Yakuza y tengo pendiente empezar. Y de hecho, hablando con los chicos de La Regla del 3 el otro día, me recomendaron empezar por el Yakuza 0 o por el Yakuza Kiwami. El Kiwami ya le tengo echado el ojo. A Steam Deck, ¿qué va? O sea, te quiero decir, pa'lante con todo. Lo vas a gozar. Pues tú piensas una cosa, que igual te enganchas a hacer karaoke esos juegos secundarios. Básicamente, es que es brutal. O carreras de karts, es que es de coña. Exacto. Se nos presentó también Mouse PI for Hire. Sí, sino Mouse PI for Hire. Que es un FPS inspirado en los dibujos animados de los años 30, que llega pronto a Xbox y PC, con un estilo visual similar a Cuphead. Es en blanco y negro, tú. Blanco y negro, estilo ese Mickey Mouse antiguo de la primera época de Disney. Sí, y shooter sí. En primera persona, que es muy loco. O sea, es como un giro de tuerca malvado y está muy guay. ¿Sabes de qué tengo muchísimas ganas? De jugar esto, ¿sabes en dónde? ¿En VR? Mejor, en el monitor de IBM de tubo que tengo en el trastero metido. Hostia, ya sí, porque haces el pack completo. Totalmente, ¿no? Lo puedes jugar en una CRT, es maravilloso. Le enchufo la deck y pa'lante con todo. O sea, te un toquecito decir. Sepia, ¿no? Un poco ostras. Sepia así para darle paque. Pero otro nivel, te lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, quiero decir. Y además, si tenemos la deck para ese momento, te permite enchufarlo directamente al monitor y luego aparte sacar la imagen. Entonces tú puedes sacar la imagen en la calidad real, pero luego meterlo en el monitor en lo que es el monitor de tubo de VGA. Es de coña. Este juego tiene me ha parecido la hostia, es el que más me ha gustado con diferencia, con muchísima tanto diferencia. Que se criticaba a Indiana Jones por lo del látigo, que te puedas balancear, y aquí tienes el látigo, o sea, la cola, básicamente, tal y cual. Te puedes balancear y ya viene por defecto, está bien, hombre, esto es divertido, está muy bien. Se nos ha presentado también Subnautica 2, la secuela del aclamado juego, ya lo conocéis todos. Juegazo. El Animal Well, un juego indie que ha sido muy exitoso en otras plataformas que ahora finalmente llega a Xbox, es una movida de juego, o sea, cada run descubres cosas nuevas, parece totalmente diferente a pesar de que es el mismo mapa. Hice a ver el vídeo de Joseju, si no os he convencido yo, porque él os lo explica durante 20 minutos, es de coña. Hemos visto también Eden Zero, basado en el anime homónimo de Hiro Mashima, sin fecha de lanzamiento confirmado ahora mismo, pero se espera para 2025. Eternal Stance también, un juego de rol que llega a Game Pass en 2025, desarrollado por Yellow Brick Games. Y el Mistfall Hunter, un juego PvPvE que recuerda a títulos como Hunt Showdown. Se ha presentado como una nueva IP de Xbox. ¿Alguno de estos a mencionar, Xavi? A mí estos PvP, le quitaría el PvP y lo haría todo PvE cooperativo a lo bestia. Sí, eso de estar matando bicharracos y que te venga un listo por el camino a joderte y la vida de un tiro cuando has estado una hora peleando. Tal cual. Es que hay mucha ratilla por ahí. Hemos visto también el Wheel World, un juego de mundo abierto sobre personalización de bicicletas y movidas con calaveras y cosas raras. Con un toque de Save the World, Save the Planet, de salvar al mundo, más profundidad en la narrativa de lo que aparenta. Le tengo ganas, o sea, no sé realmente lo que es, pero la estética me ha gustado, me ha entrado por los ojos. Tengo ganas de ver lo que es finalmente y de probarlo en caso de que tenga buena pinta. O sea, no sé qué irá, pero pinta guay. El Phasmophobia también se ha presentado, que ni hablar de él porque ya, o sea, está en todas partes, la podéis jugar en donde queráis, de hecho lo podéis jugar en las MetaQuest 3 de Xavi. Sí. O sea, para adelante con todo. Y en los últimos dos lanzamientos, el Wuchang Fallen Feathers, que es básicamente, o yo lo he comparado como un Wukong 2, básicamente. Está ahí en esa división, sí. Es un Souls-like que se lanza en Game Pass en 2025. Ha mostrado un tráiler con combates súper épicos y todo lo que tú quieras. Es un Wukong 2, o sea, quiero decir, la mecánica es la... O sea, yo te diría que el lore es el mismo y es un Souls-like. O sea, no cambia mucho. Los Souls-like son lo que son. Sí, a ver, bendito género, ¿no? Porque nos ha dado alguno de los mejores Totalmente. Títulos de la historia y que siga por mucho tiempo. Es verdad que From Software sigue siendo para mí el número uno, es decir, Totalmente. Que a nadie le pasa la mano por la cara, pero se empiezan a acercar mucho las propuestas, ¿no? Alternativas y que siga así por mucho tiempo. Sí. E híbridos, sobre todo, ¿no? Porque empieza a haber como mezclas, ¿no? De Souls con otras cosas y bien, bien. Maravilloso. Y por último, que esto a mí sí que me ha dejado un poco de desear, se nos ha presentado el FBC Firebreak, que es un juego multijugador ambientado en el universo de Control. Es un poco un spin-off del Control. Es el primer juego multijugador de Remedy y expande el universo de Alan Wake y Control. A mí hay una cosa que me ha dejado muchísimo que desear.
me valía con un single player, no me hace falta un cooperativo. O sea, es que me ha recordado más a un Payday. O sea, un Control 2 habría estado muy bien, arreglando las cositas que tiene el Control, porque tiene sus cositas, totalmente de acuerdo. A mí es un juego que me gusta, entiendo que no sea para todo el mundo, pero sí que es cierto que tiene sus cositas, al igual que muchos otros juegos. A mí me habría valido perfectamente un Control 2. No necesitaba un cooperativo, porque me parece más un Payday que un Control. Que entiendo que es otra, técnicamente es otra IP, pero no me hacía falta que se fuesen al terreno multiplayer. No me hacía falta. Yo quiero probarlo. Yo puedo decir que de este Xbox Partner Preview, los juegos que han sacado, sorprendentemente buenos. O sea, sí, hay cosas muy curiosas, cierto es. Nuevas entregas que están bastante bien dentro de lo que llevamos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Que sacan cosas a medio gas y, y Nintendo un poco jugando a engañar, o bueno, no es engañar, eufemismos, ¿no? Hardwares y tal. Por lo menos Xbox nos acaba de sacar cositas. Sé que muchas no son exclusivas, que muchas también están en Play o en PC, pero por lo menos se empiezan a ver algunas IPs nuevas que merecen la pena, o entregas como Subnautica 2, que a mí me parecen muy chulos. El Eden Zero y el Eternal Strands es de estos que yo sigo, ¿eh? Y el Mistfall, por este rollito shooter, toca pelotas de gente que te empieza, que se esconde para luego pillarte, o me genera mucha curiosidad. Luego veremos qué tal. Hay que probarlos primero. Tendremos que echar un ojo, efectivamente. Ya sabemos qué tenemos metido nosotros en Wishlist. Es que al mouse lo tengo que probar. O sea, el mouse lo tengo que probar. Sí o sí. Tiene una pintaza de la hostia. Así que nos quedamos con eso, con lo que se nos ha presentado. Y vosotros elegid lo que os guste. Bueno, vamos con más movidas. Uy, por Dios, me he quedado sin voz. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y yo ahora mismo es el pirata de Yakuza, te quiero. Exacto. Bueno, chicos, os voy a contar una historia que parece que os va a gustar. En fin, ha habido una movida con un juego que se llama... De hecho, no, esta historia no os va a gustar. Bueno, chicos, os voy a contar una movida de cómo Sony siempre la caga. Se me está yendo un poco el personaje. Bastante. La movida ha sido la siguiente. Se ha relanzado, se ha hecho un remaster de un juego llamado Dino Crisis, que a mí la verdad es que no me sonaba para nada, pero detrás de él estuvo en su momento, estamos hablando de 1999, es antiguo. Un tipo llamado Shinji Mikami, que igual os suena un poco más, creador y diseñador, mejor dicho, de cosas como Resident Evil. Por ejemplo, una saga poco conocida, indie, sin ningún tipo de repercusión. Pues el tema es que se ha hecho, como con otros muchos juegos, un remaster para lanzarlo en las stores online, en este caso de PlayStation, en Play 4 y Play 5. Al contrario que en otros casos, en este caso, Dino Crisis está solo disponible para los suscriptores de PlayStation Plus Premium. Del tier más alto del Efectivamente. Plus. No es que tengas que tener una suscripción, es que tienes que tener la suscripción más... No te vale la estándar, no te vale... No. Efectivamente, no, no. Tienes que sacar... la panoja. Aún así, esto no es nuevo, porque de los juegos de Capcom de estas épocas que están disponibles en la PlayStation Store, hay alguno como Resident Evil Director's Cut, que también está solo para Escúchame, los premium. Te voy a dar el dato, y es que tienes tres tiers, que son el Essential, el básico, que tiene juegos mensuales, el multijugador online, y que es el plus antiguo, lo que era el plus antiguo. Luego está el extra, que son muchos más títulos, y luego está el premium, que son aún más títulos. O sea, no tiene sentido en ese sentido. Es más, básicamente. Contexto. Más juegos. El Essential, te voy a dar los tiers anuales porque son lo que suele salir más barato. El Essential vale ya anualmente 72 euros, cuando el plus antiguo eran 60 pavos. El extra son 126 y el premium son 152 pavos anuales. La suscripción de 3 meses son 50 pavos. Si tú me dices, Gaiska, quiero suscribirme durante un mes al premium para poder jugar al Dino Crisis y le van a dar muchísimo por culo al plus, son 17 euros por un juego que no vas a tener, que vas a jugar durante 2, 3, 4 semanas, el tiempo que le vayas a dedicar, que es un juego bonito, que además, siendo un juego que han hecho un remaster, querrías tenerlo para poder jugarlo y volver a él cuando tú quieras. 17 pavos mensuales cada vez que quieras jugarlo. No estamos en esa época.
O sea, quiero decir, hace poco vi también una noticia que venía diciendo así como que Steam jura y perjura que tú lo que compras no es una... no es un juego, sino una licencia de uso de un producto digital. Nos han tirado una sub, Íñigo, nos han tirado una sub. Gracias por la sub. Gracias. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Chuli17. Chuli17, muy bien. Sub de Prime, gracias. No, lo que decía, que ya no vivimos en esa época. Desgraciadamente para todos, ya no vivimos en esa época. Entonces, es como todos los juegos que están saliendo para Nintendo Switch Online de consolas anteriores, pues eso se queda ahí, y ahí está, y ahí con la desaparición del servicio. Sí, pero online, no es tan insultante. Cuando desaparezca, morirá. No es tan insultante. Está también el pack de expansión que te da más consolas retro, totalmente de acuerdo, pero ya la base de las consolas retro es por el tier normal, y el tier normal no son 17 pavos mensuales. Son 5 pavos anuales, pero, te quiero decir. Pero creo que no son 5 pavos. Plan familiar. Ah, bueno, sí, claro, plan familiar y repartiendo y dividiendo y toda la historia. Plan familiar, 5 pavos anuales. Pero que al final, o sea, no lo justifico, pero sí que me parece un poco sorprendente que esto sea noticia. Uh-huh. Que es que además no es el primer juego, que sí, bueno, pues ya aprendamos. Es decir, está claro que los juegos de retro de Capcom van a salir en la Play para los que paguen más. Y no vas a tener el juego, vas a tener una licencia de uso. Voy abriendo el cajón que tengo por aquí. Espera un segundo. A ver, voy abriendo el cajón que tengo por aquí y voy sacando el sombrero de pirata. Vale, venga. Y todo listo. Y esta es la época en la que vivimos. O sea, ahí es cuando lo de sacar el gorro de pirata. Perdón, de hecho, producción, consigamos para el próximo programa un gorro de pirata. Yo voy a decir una cosa. Porque lo necesito. Yo voy a decir una cosa. Y es la frase que repito constantemente. Tengo dos frases estrella, que son: uno, la puta optimización de mierda. Y dos, esa frase que escuché yo en su momento, que me mató muchísimo y que la repito cada vez que puedo, que es: actualmente, en la sociedad actual, if buying ain't owning, then pirating ain't stealing. O para las que no son angloparlantes, si comprar no hace que tú tengas el juego, entonces piratearlo no es robarlo. ¿Quién te pregunta? Pero if buying ain't owning, then pirating ain't stealing. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque si quieres podemos meternos en ese debate. A ver, tampoco tanto. Pero... Vale, pues entonces... Charlie, yo voy a decir eso. ¿Alguna aportación más? Bueno, yo creo que no me parece mal cuando hay alguna exclusividad de algún juego en alguna plataforma, porque al final no deja de ser marketing, o porque esa empresa ha invertido en el propio remake o lo que sea. Uh-huh. Nos viene el Soul River, por ejemplo, 1 y 2, y que está bastante bien lo que va a venir, porque para los que somos nostálgicos, pues qué maravilla, ¿no? El Legacy of Kain y tal. Uh-huh. Pero con el caso de Dino Crisis, que lo que te obliga es a meterte en un sistema de suscripción, es que es de coña. Que ya estás suscrito, pero te obliga a ir al más caro. Digo, la opción que os he dicho antes fuera de micro, me encanta lo de fuera de micro, y es que no comprar, o sea, no comprar, no me interesa, ya está. Si me pones pegas o trabas para poder adquirir un producto que cualquier otro, el 99,9% los puedo comprar digital o físico, si este no puedo ni digital, porque digital, digamos que, hombre, es el donde lo vas a encontrar siempre, digital mínimo. Físico es verdad que algunas veces es más complicado. Pero leches, que ni digital, que me tengo que suscribir, que si no estoy suscrito... No, hasta luego, no me interesa. Es otro nivel. Me interesa el juego, pero no esta patraña, o sea, que se han inventado. El tema de exclusividades todavía es comprable, o sea, a fin de cuentas se ha demostrado que no acaba saliendo rentable, salvo que seas Nintendo, pero hasta PlayStation se ha pasado, hasta Sony se ha pasado a sacar sus juegos en Steam, y ahí es cuando tenéis el Spider-Man Remastered para jugar, y el Spider-Man 2 que saldrá, y el Horizon, el Zero Dawn, y el Forbidden West, y todo, porque hasta Sony ha visto que no le sale rentable y que palma pasta en comparativa, pero es algo de lo que se darán cuenta ellos. Pero meterlo tras un paywall de suscripción es ya de coña. Es incomprensible, porque te está obligando a entrar en unas dinámicas un poco extrañas. Luego es verdad que tampoco entiendo cómo rentabilizan juegos gente como Ubisoft y otras empresas, tipo... Uh-huh. Porque ahora con Game Pass
se han evitado este problema, cosa que hemos estamos siendo perjudicados nosotros, los usuarios, cambiando los precios y las gamas. Pero Ubisoft, que por un par de euros o menos te puedes dar de alta o pagar un mínimo un mes y puedes tener un juego de lanzamiento tipo Avatar o tipo el nuevo Assassin's Creed, no sé hasta qué punto vas a rentabilizar eso y si eso cuenta como ventas. Es decir, no, hemos tenido 17 millones de ventas, sí, pero de esos 17 hemos tenido gente que se ha pagado un euro, ¿no?, de una suscripción y ya está. En el caso de Sony, es que no es que sea un euro, es que te tienes que meter en lo más caro de suscripción para poderlo jugar, y luego si lo dejas de pagar lo pierdes al instante. Eso es lo que me da rabia. O sea, ahí es cuando salió Ubisoft a decir, aparte de su juego cuádruple A, spoiler, ahí es cuando salió Ubisoft a decir, los gamers tienen que acostumbrarse a no tener sus juegos. Y ahí es cuando salió la frase que te he dicho yo antes, porque es absurdo. Entre Ubisoft con su los gamers tienen que acostumbrarse a no tener sus juegos, y EA con su vas a pagar 75 pavos por un juego y te voy a meter anuncios. Y quieren normalizar ahora que cuesten 120 euros cada juego de salida. Es que es de coña, de 60. Vamos a pasar a otra cosa. De 60 subió a 70. El precio estándar para un juego triple A de lanzamiento es 70 pavos. Te estoy diciendo que yo el PlayStation Plus, cuando lo jugaba, cuando yo jugaba la Play 4 en 2018, en 2019, en 2020 incluso, que yo lo jugaba con el online. El PlayStation Plus, vaya, que te traía 3 juegos al mes y podías jugar a todos los que tuvieses anteriores de la biblioteca y no sé qué. Que eso, oye. O sea, me gusta más el sistema ahora de que tengas una biblioteca de juegos permanente, porque ahí si no reclamabas el juego lo perdías, como pasa con Epic. Pero claro, de ahí a que me estés clavando 12 pavos más, un aumento de un 120%, creo, sí, un 120% de lo que valía en su momento, hostia, ya es otro... Y encima que con eso no me valga, ya es otro nivel. Es una decisión que uno toma sabiamente, es diciendo, es un juego del que puedo prescindir, porque me están obligando a prescindir, no me voy a meter en estas historias. Y para el que lo haga, oye, pues ya está, si al final si es tu dinero y tú estás satisfecho y lo querías jugar, Dino Crisis te hacía mucha ilusión, eres muy fan, pues adelante, luego una temporadita, luego te quitas de esa gama y ya está. Pero no vamos a pasar por el aro. Pero es que últimamente está habiendo muchas decisiones así, que están empañando un poco. Yo creo que las empresas están buscando, como no lo consiguen con creatividad y buenos juegos, hablamos por ejemplo de Ubi y otras más, están empezando a sacarse de la chistera, bueno, plantearse nuevos métodos para poder facturar. Pero ostras, pero no pasando por encima de los fans, que te están pasando algunas entregas de Assassin's que han sido bastante malas, o este Skull and Bones, que aún la gente no entiende. El primer cuádruple A. Es que es de coña, me mato. Me mato muchísimo. Yo, Gaiska, te emplazo a que en el programa 100, que no sé qué es lo que vas a hacer, pero que en el programa 100. Sí, vamos a hablar de polémicas. Te lo voy adelantando, vamos a hablar de polémicas. Polémicas como concepto. Sacamos todo tipo de polémicas. Vamos a hacer un listado. Sombrero de pirata y hablamos en serio de piratería, porque es un tema que está ahí caliente, caliente. Totalmente. Qué bonito el efecto, primero, tío. El efecto cojonudo, y segundo, he hecho una referencia que solo Xavi ha entendido. No, creo que tampoco. Bien. Sí, pero yo, como cuando ponéis la sintonía, no sé si no la oigo. Yo me quedo calladico aquí. No, buena... Yo no oigo nada de lo que ponéis de efectos. Por eso me callo, porque sé que está sonando. O sea, intuyo. Es la fuerza, es el poder de Spider-Man. Mamma, yo no escucho. Tuba. Vale, espera, espérate. Mira a ver si ahora la oyes. No, lo has oído. Joder. Yo voy tal cual. No, sí. Esto tiene yo que vengo de radio, yo te veo subir y bajar los faders y digo, vamos a callar, que toca. Bueno. Pues yo creo que ahora voy a hacer un último intento. Perdón por romper todo el ritmo de este absolutamente programa, pero bueno, como solo queda una noticia, vamos a hacer un último intento. Rompemos la cuarta pared. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, es que está, como está en otro canal, pues a veces se me va. Bueno, todo bien, todo bien. Vamos a terminar este programa hablando de una cuestión. Bueno, vamos a terminar la sección de noticias. Bueno, vamos a terminar la sección de noticias, efectivamente, hablando de esta cuestión que voy a poner en pantalla, que no es de videojuego realmente, pero bueno, es un apunte de hardware que es interesante. La movida es que Intel y AMD... No me he parado ni a mirar que no era tema de videojuegos, te lo digo totalmente en serio. Es que no es tema de videojuegos. No lo es, pero es que no me he ni parado a mirarlo, o sea, lo he metido en el guión en plan, esto entra. No, pues la imagen es esta, que es que Intel y AMD ahora son... Si a vosotros también os está asustando ver Intel arriba y ver Linux Torvalds abajo a la izquierda, no os preocupéis, nos ha pasado a todos. Todo bien. El tema es que Intel y AMD van a
a ser amiguitos, básicamente porque su supervivencia depende de ello. Ha habido un evento hace poco que se ha llamado Lenovo Tech World, y estos dos han anunciado una alianza para revitalizar la arquitectura x86, principalmente amenazada por sus enemigos mortales y archienemigos, la arquitectura AMD. ¿Os sonará el cómo? AMD no, ARM, perdón. Es que hablando de memoria, pues esas cosas. Os sonará el tema principalmente porque Apple hace relativamente para la historia del hardware, ha pasado a la arquitectura ARM, que es la misma que se usa principalmente en móviles y tablets y tal, y que su ventaja más clara es que en comparativa mucho más potente y además mucho más eficiente que los procesadores x86 que se estaban utilizando hasta ahora. ¿Se llama x86? Se llama x86. Yo le llamo por 86. Bien. No, o sea, entiendo la referencia del x86, viene del 286, del 386, del 486. Sí, 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 pues se llama x86, porque efectivamente el primer número se lo quita, la nomenclatura venía de la nomenclatura de procesadores Intel, perdón, que efectivamente 286, 386, 486, tal, y la arquitectura le quitaron el número, le pusieron la X y vamos para adelante. Y de hecho, ahora mismo se le hace referencia a veces como X64 por 64 bits, a veces se le hace referencia como X86/64 para denotar que son procesadores de 64 bits. No vamos a entrar en detalles de qué es un procesador de 64 bits, no lo necesitáis. La movida es básicamente eso. El objetivo efectivamente es fomentar su plataforma, colaborar para hacer estándares, para mejorar compatibilidades, para ver qué pueden hacer en cuanto a inteligencia artificial, y además de ellos, de Intel y AMD, pues han aunado a los que veis en pantalla: Broadcom, Dell, Google, Hewlett-Packard Enterprise y la parte no Enterprise también, Meta, Microsoft, Oracle, Red Hat, etcétera. Y los que han puesto el puto Linus Torvalds como personalidades son Tim Sweeney, que es fundador de Epic Games, y Linus Torvalds, que es el creador de Linux. Puto Linus Torvalds. Torvalds, que hace 2 años estaba haciéndole así a Intel por cerrado. Okay. Intel, no fue a Intel. Sí fue a Intel porque se pasó a Threadripper. Se pasó a AMD. Ah, sí, es verdad. Se pasó a AMD. Haciéndole así a Intel por... No me acuerdo el qué, no me preguntéis. Bueno, pero Scalty. Ya. Scalty, no. El Scales es el que tienen. No, pero otro puto nivel. Que luego lo entrevistaron y llegaron a buenas, en plan, ok, pero el puto Linus Torvalds. Obviamente Linus Torvalds está aquí por la pasta. Hombre, lógicamente. No nos engañemos. En tema arquitecturas hay una batalla bastante potente. O sea, no quería tampoco darle mucha vuelta, sencillamente quería mencionarlo para que si escucháis algo de Intel con AMD y veis sentada a la señora AMD, porque efectivamente es la señora AMD con el señor Intel junto, no os asustéis. Porque efectivamente están con esta movida para ir para abajo. Espera, vamos a abrir el debate de género. AMD es la señora AMD. Sí, porque la CEO de AMD es la. Vale. Entonces es la señora AMD y el señor Intel. Yo pensaba que era una imagen que te habías hecho. No, la verdad que no. La verdad que no. Es la señora AMD porque la CEO de AMD es una señora, que es la señora que sale siempre a dar sus. Mira, hemos sacado el Ryzen 9 8.937.594. Todo tiene sentido ahora. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, si escucháis cosas al respecto y tal, no os asustéis. Si veis movidas con que ARM contra x86 movidas, no os asustéis. Iremos viendo el dilema de las arquitecturas, porque es un tema muy fuerte, muy candente, y de hecho lo vamos a apuntar para el programa de Gaming Room, porque el tema arquitecturas de CPU es algo ya hablar muy en profundidad. Íñigo, voy a acabar haciendo un puto podcast de hardware. El programa Hacienda Gaming Room va a durar 3 horas y media. ¿Solo? Gracias. ¿Solo? Xavi, ¿algún comentario sobre esta cuestión que te apetezca hacer? Bueno, el tanta... Que se desarrolle tantos pactos, tantas historias, porque se sienten amenazados estas empresas. Que se sienten amenazados porque lo están ahora mismo. Qualcomm tiene muchísima potencia y tienen también miedo. Y Apple también. Pero quiero decir, Qualcomm como concepto está ganando muchísimo y tienen mucho miedo. Y el hecho de que Qualcomm se haya querido meter en industria de portátiles, que en un primer momento le ha salido mal, pero también le salió mal a Intel meterse en gráficas y cada vez va poquito a poquito mejor. Entonces, el hecho de que tú puedas tener un portátil con un procesador de Qualcomm y sea bueno y sea más eficiente y sea más efectivo, y que los Ultra, ahora mismo la segunda generación de Ultra de Intel, ha salido tan mal,
empieza a ser muy peligroso. Empieza a ser muy peligroso porque la gente cada vez se está planteando más cambiar de arquitectura y cada vez hay más dispositivo portátil con arquitectura ARM que es capaz de ejecutar lo mismo que un ordenador, sino más. Entonces, no es que se vean en peligro, es que lo están. Pero es que yo creo que también un cambio de paradigma en este ámbito no les vendría mal a los usuarios. Más competencia, mejores precios. Claro, por eso se alían. En la que no podías comprar, sé que era por tema de criptomonedas, pero no te podías comprar ni una santa tarjeta gráfica porque no la sabías. Totalmente. Pero, es decir, para mí la competencia nunca es mala. Lo que pasa es que, claro, cuando están haciendo lo que están haciendo, te está dando pistas de que lo que viene como competencia viene muy fuerte y que a lo mejor pues realmente es una competencia que está haciendo las cosas bien. A mí lo que me da más miedo de esto realmente es el monopolio. Que no lo van a conseguir, spoiler, pero a mí lo que me da más miedo de esto realmente es el monopolio. El hecho de que se haya juntado tanta gente a hacer lo mismo es muy, pero que muy peligrosa. La competencia, como tú dices, siempre viene bien, principalmente por un muy sencillo motivo. La competencia siempre beneficia a la misma persona, al usuario. Entonces, siempre que tengamos competencia, vamos a tener mejores precios, vamos a tener descuentos, vamos a tener ofertas y vamos a tener a las compañías poniéndose las pilas para sacar un producto mejor. Uy, no tengo tiempo en este programa ni en el programa. Hablaremos, ¿eh? Lo sacaremos. Digo, es que se habló de Xbox que iba a desaparecer. Oye, si no estáis tal cual, y se habló de PlayStation que iba a desaparecer porque Xbox se iba a juntar Microsoft con no sé qué, con todo, porque tiene el PC, tiene las consolas y tiene su puta madre. Lo más reciente es que Xbox, dada como están enfocando todo a que nos hace falta una consola, que va a desaparecer, pero claro, lo que asusta un poco es que PlayStation a nivel consola, ahora hablamos a nivel consola, tenga un monopolio tal, porque Switch está, Nintendo está en otra división. Nintendo en otras cosas. Es como Apple, en móviles Apple va a su puta bola. Exacto. Y Steam Deck no deja de ser un PC que lo que está comiendo es del ámbito PC, es decir, que los juegos en sí no entran en competencia con PlayStation. Tener la única consola PlayStation sin ninguna competencia que puedan hacer lo que les dé la gana. Es que no la van a tener. O sea, Xbox no va a morir. Lo siento mucho, pero no. Esperemos que no. Yo cruzo los dedos de que no pase. No cuento con que salga una Series. No cuento con que salga una ultra hiper mega Series X que sea como la PlayStation 5 Pro. No. Pero sí que cuento con que la siguiente consola de Xbox sea portátil. Sí que va a haber una nueva generación, eso está confirmado y lo hablamos con Carlos y con Sandor en Sector Gaming. Pero sobre todo, sí que va a haber una nueva generación. Pero el problema es que. Es que no se ve mucho más allá. Es que no está nada claro lo que puede venir después, ¿no? A mí me da un poco de respeto. Tendremos que ver qué sale de siguiente generación, pero yo sí que voto porque la siguiente consola de Xbox sea portátil, honestamente. No una PlayStation Portal, o sea, no, pero sí que voto porque la siguiente pueda llegar a ser una portátil porque están viendo que está funcionando y Microsoft ahora mismo no tiene un equivalente. Y le puede venir muy bien. Puede que con su sistema operativo propio, puede que con su sistema operativo propio. Una variante portátil, es decir, dentro de la gama de consolas, esto es totalmente posible. Sí, decir, sí, totalmente. Me sacas una Series X2, me sacas la portátil X2 portable, lo que sea. O directamente una nueva generación, o sea, que en la siguiente generación, que no saquen un modelo Pro y que en la siguiente generación la consola sea directamente portátil. Yo creo que pueden convivir, sobre todo si PlayStation, creo que hay mucho rumor de que quieren sacar una nueva PSP, no sé si se llamará así, no me extraña. O una nueva Vita, pero lo que a mí me gustaría es que no hubiese juegos, lo que mató a Vita en su momento y las PSP anteriores es que tenía juegos solo para Vita, solo para tal. Y eso al final PlayStation no podía mantener y que el catálogo de la Vita fue bastante... Luego, con los años, si la compras es ahora, sí que hay juegos. Íñigo, yo quiero una E3000. pero es verdad que si sacan portátiles de este estilo, que sea equivalente lo que puedas jugar, es como un Steam Deck, que yo pueda jugar, si no todo, porque hay que optimizarlo, pero que pueda jugar a Horizon Zero Dawn, por ejemplo, en portátil. Es que, Dios... Quiera. Tengo que ver el rendimiento del Zero Dawn en la deck, pero sí, por favor... Es que si me vas a sacar una consola con sus propios juegos Lite, que no puede... Es un rollo. A mí me gustaba, por ejemplo, de Vita, yo jugaba al Dungeon, Darkest Dungeon, sí. Y tenía el cross save, que yo podía jugar en consola en la tele, o me podía ir al metro, seguir jugando, y luego cuando volvía, cargaba la partida online a la nube para jugar en la tele. Eso... Ahora mismo, si esto desde hace años, imagínate ahora, la nube ha mejorado muchísimo, ¿no? Sí, claro, a Steam puedes directamente encender el Steam en tu ordenador, jugar, la hostia, luego te vas a Steam a otro ordenador, juegas, la hostia, luego te vas a tu Steam Deck, juegas, la hostia. Exacto, y que con 500 gigas para una portátil, 500 gigas donde pones entera y o sea, vamos, vas los volando. Ordenadores portátiles como concepto tienen 500 gigas de almacenamiento. Los que vienen ahora mismo, o sea, el estándar son 16 de RAM, medio tera, o sea, es como funciona. Ranorita para una tarjeta y tirando millas. Pero, en fin, volviendo al tema este, la competencia siempre es sana. Lo que pasa es que cuando se juntan tantas empresas,
le están viendo un poquito las orejas al gato, no sé, o al lobo, sí, o a no sé quién, porque no sé, en móviles sí que es verdad que Qualcomm creo que se está estandarizando como el number one, es decir, ¿cuál es el chip que más se instala en móviles? A todos los niveles, ¿eh? Incluso a los que son de Apple. Si haces el mercado, yo estamos hablando de un 70%, un aprox. 60%. Aprox. Sí, son ARM, sí. Sí, sí, sí. Es una movida. Pero bueno, iremos viendo a ver qué ocurre con el tema hardware de videojuegos. Iremos viendo qué ocurre, porque eso, o sea, es incierto, absolutamente no tenemos ni idea. Así que según vaya saliendo, os lo iremos trayendo, porque ese es nuestro trabajo. Para finalizar, ahora sí la sección de noticias, Xavi, háblanos así rápido del sector gaming. Pues sector gaming, llevamos ya 4 añitos, estamos ahí pensando en ampliar cositas. Hace poco hicimos la cobertura de Microsoft, desde aquí mandar un saludo a todo el equipo y a toda la comunidad, que por cierto os tenemos también en ese Telegram, uh-huh, y que es un gustazo poder compartir con vosotros. Yo cuando vengo aquí vengo como Xavi, pero sector gaming pues es el proyecto que tengo aquí en el corazón, con Carlas y Sandro, y vamos, goza de mucha salud, estamos más que... Como decían, el otro día me decían, es que sois un programa consolidado. Pues suena bien, pues somos un programa consolidado. Qué bonito, consolidado. Suena mejor que prensa especializada de videojuegos, eso. Exacto, es decir, que por ahora pues tenemos algunas escuchas. Pues bueno, pues gracias a todos. Y bueno, también he de decir que es un honor estar aquí, que lo hacéis súper bien y que bueno, que me encantaría poder hacer un día programa sentado al lado de ese maletín y comprobar que hay... Igual hay mandos de Switch ahí obsoletos o algo de eso. Y entonces no volverá. Ahí está, ese es el problema. Os quedáis sin Xavi. Pues vamos a mandar desde aquí efectivamente un saludo también a Carlas, a Sandro y a todos los oyentes de Sector Gaming, si están escuchando. Y nada, Xavi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte en muchas futuras ocasiones. Y nos vamos ahora con Miguel, que nos va a hablar sobre, parece ser, el libro de arte de Blasphemous 2. ¿Cuál de ellos? Ahora lo vais a descubrir. Bueno, mientras Raiska le enseña cosas de IA... A Miguel. No me dejan hablar, no me puedo ver en mi pantalla. Esto es de coña. Increíble. ¿Por qué estás desvelando todos? Mira, ya que estamos desvelando todos los secretos, voy a hacer una cosa. Vas a hacer una cosa. Voy a contar la realidad. Porque la realidad está ahí fuera. Eso está todos lo sabemos. Esa referencia y es muy dura. Lo de la realidad está ahí fuera, no. No, pero si a Miguel no lo has presentado. La verdad está ahí fuera. ¿Despediente X? Despediente X. Tendríamos que consultar con nuestro productor. A mí si me matas te diría que podría ser The Matrix incluso. No. The Matrix era otra movida, lo de la pastilla roja. Sí, eso sí. La historia. Pero eso lo sabemos todos, señor. Bueno, voy a contar los secretos. Resulta que... Pero si quieren más secretos, suscríbanse al Twitch de Euska Digital. Ese cebo lo haces luego. Esta es la segunda vez que grabamos esta sección. ¿Por qué? Estás desvelando que la sección es grabada. ¡No! Se había dado cuenta hasta este momento. Íñigo ha hecho chas y de repente tiene menos barba. Efectivamente, se ha pitado en 3 segundos. ¿Qué va? No, si ahora lo que va a pasar. No, si de aquí. O sácame la camiseta o algo así. De cuando estamos grabando a cuando se va a emitir esto. No voy a cambiar mucho. Bueno, no sé qué porcentaje crece la barba a ti. No mucho. O sea, esto es de hace una semana. ¿Por qué estamos hablando de mi barba? Pues estamos hablando de mi barba porque mi barba se puede ver en el vídeo. Cosa que hace un momento, cuando hemos grabado esta sección, No se podía grabar porque a mí se me ha olvidado darle al botón. Hablando del vídeo, vayan a ver el vídeo porque lo que traemos hoy es muy... radiofónico, es de radio. Televisivo. Televisivo, efectivamente. O audiovisual. Iba a decir visual, pero sí, me vale. Visual, de hecho visual, pero visual. Como hay audio, es audiovisual. Que vayan al YouTube a ver, si están escuchando esto en su plataforma de podcasting favorita, muchas gracias, por un lado. Y por otro lado, pausen, vayan a YouTube, pónganse la sección que ya la tendréis disponible, espero, y vuelvan. Por favor y gracias. Bien, perfecto. Dicho todo esto, Miguel, ¿por qué estoy muerto? Explícamelo tú. Este señor está muerto porque lleva 3 días en Mangamor haciendo toda la producción de audio y vídeo. Me hace gracia cómo le corta la E final, como si fuese inglés el evento. Le Mangamor. Mangamor. Es de chiquito.
Le veíais allí al hombre a pie del escenario. A pie de frontón. Literal. Cámara 3, cámara 2, cámara 2, cámara 1, cámara 8. De hecho, hubo dos veces que me dijeron que me había reído muy alto. Y una vez, o sea, pero súper alto, porque yo estaba aquí con los cascos. Además, era todavía peor, porque no solo estaba con los cascos, tenía un micrófono aquí. Y yo, gritando a mis operadores de cámara, a Neno y a Eneco, que han sido maravillosos todo el fin de semana, el domingo gritándoles: voy a la 1, 1, voy a la 2, 2, así, todo el rato. Vino un artista francés, de hecho. En fin, franceses, no puedes esperar otra cosa. No francés, puedes hacerles nada. No, francés no, occitano en concreto, que hacía. ¿Eso qué significa? Pues del norte, de encima de Cataluña. Ah. Es como si me dices que es de Ipar Euskal Herria, por lo mismo. Independentistas todos. Aparte de eso, hacía un show de puta madre y dijo: no, solo me sé una canción. Y empezó a cantar Quédate conmigo, de Pastora Soler, lo cual yo le seguí a grito pelado, porque nadie le siguió. Yo dije: pues vamos a animar esta cosa. Total, no hemos venido a hablar de Mangamore, aunque podríamos, porque es probablemente uno de los mejores eventos del universo, ¿verdad, Miguel? Ciertamente. Sí, sí, sí. Me encanta que me apoye. No, a ver, es gratis, tiene un montón de actuaciones. Es gratis. Sigue, no, sigue. Lo has remarcado tú. No, lo voy a seguir haciendo, sigue. No, está pensado para peques, para mayores, hay cosas para todos. La carpa es gratis. Sigue. La carpa de fuera tiene algunos puestos que son muy chulos. ¡Es gratis! Sí, es gratis. Como el de Mano del Frío, o como tu vecino Michuru Nagata. Sí. Que también trae. Sí. ¿Quieres decir algo más? No, porque vas a decir tú que es gratis. ¡Es gratis! O sea, te quiero decir, frente a otros eventos que no vamos a mencionar, ¡es gratis! No lo vamos a ver. Y está mejor organizado. Sí. ¡Y es gratis! Está mejor organizado porque estoy yo también, ¿eh? Que conste. Íñigo, dilo tú. Es gratis. ¡Es gratis! No es gratis. ¿Sabes cuál es el tema? Que no le vendes tu alma al diablo, pero es gratis. No. La entrada es libre. No, es gratis. Es verdad que es gratis. Y son tres días. Vamos sí. a repetir hasta la seriedad que es gratis. Y es gratis. Pero en realidad esto pone pasta al Ayuntamiento de Amorebieta y la Diputación. Claro, claro, pero para el usuario. El usuario. Estoy hablando. Y gracias a ellos, Gaiska, di lo tuyo. ¡Es gratis! Perfecto. Estoy hablando ya como un ingeniero informático. Para el usuario, no el visitante, no el participante, no la persona promedio. No, el usuario. El usuario. Estoy hablando ya como ingeniero informático. Es de coña, me está afectando demasiado. Perfecto, pues no hemos venido a hablar de nada de esto, sino que hemos venido. Por cierto, hola Miguel, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de coña? Buenas tardes. Muy cansado después de Mangamor. ¿Sabéis lo que es Mangamor? ¿Mangamor? ¿Sabéis lo que es Mangamor? Perfecto, ¿qué nos...? Se ha caído de la mesa. Se está resbalando de la silla. Le estaréis viendo en vídeo, porque esta vez el vídeo funciona. Bueno, yo son tengo... demasiados chistes seguidos, no puedo. Enfoca el libro, sí, para que no le saques a él. Niño, cámara 3. Voy a 3, venga, vale. 3. Ya. Seriedad, ya. Señores, por favor. No puedo. Nuestros oyentes tienen que permanecer aquí, por favor. Y los espectadores también. Nuestros oyentes, si no se han ido, ya no se van a ir ahora, Íñigo. No. El libro. El arte de Blasphemous 2. Un libro de arte, ¿vale? Se lo vamos a pasar a mi compi, que seguro que le va a molar, porque yo es que no tengo fuerzas para levantarlo. Él, que es joven y fuerte. Con esos brazos ahí. Yeah. De no haber hecho nada el fin de semana. Correcto. Yo le vi paseando, o sea que muy... ¿Qué tienes que responder a esas acusaciones? Que estudié seguridad. Bueno, el arte pues de eso. Las Humus 2... Publica. Editado por GamePress. Eso es. Hace pues unos 4 o 6 mesecitos. Uh-huh. Es distinto al libro de arte que venía con la edición coleccionista mega especial, no sé qué. O sea, no es que lo hayan sacado de la caja y lo han publicado, es un libro distinto. Uh-huh. ¿Vale? Y nada, lo más importante es que en él vais a encontrar un montón de ilustraciones, tanto a nivel pixelar del propio juego como en qué se basan. Prepárense para escuchar 8 minutos de yo pasando hojas. Sin enseñar nada, o sea, os tenéis que imaginar. Yo os voy a ir enseñando las cosas guapas, como por ejemplo esta, efectivamente. Eso es, que es lo que estábamos hablando.
Eso es. Una cosa es las armas que tú ves en el juego a nivel pixelar y otra es en qué se basan y los diseños que utilizaron. Esta tampoco es igual de las más claras, ¿vale? Pero bueno. No, esta en específico no, pero sí que es cierto, no. Que, o sea, es que hay muchas cosas. Eso es. Luego, por ejemplo, muchísima info. El libro está estructurado en varias partes. Una guía estable del penitente, sus diseños, cómo fue evolucionando, sus armas. Luego distintos personajes que van saliendo a lo largo del juego. Luego los bosses, en qué se basan de la mitología española, etcétera, etcétera. Y la parte final son unos fanarts súper chulos de, pues eso, de gente que se inspira en el juego. Y los ves y no encuentras diferencia. Ese, por ejemplo, es muy chulo. Mira, ese hablábamos dos... precisamente en la sección... Bueno, en la sección, sí. En lo que no hemos grabado, eso lo que es. No hemos grabado, sí. Porque no hemos podido grabar. Hablaba Miguel del boss, de la mano final, eso y no es. Sé qué, que es este. Tú ves, por ejemplo, una mano que te va a salir en el juego y dices, ¿y esto qué narices es? Pues bueno, es una mano, la meto de hostias, me la cargo y sigo para adelante. Y ahí te explica cómo es una referencia al besamanos que se hacía a los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, así con todo, distintos bosses, distintos decorados. Vas a darte cuenta, por ejemplo, vas a pasar por un puente que te saca en el juego y te va a decir, no, ese puente está inspirado en la localización de la iglesia de no sé dónde... Este no recuerdo. Para el juego, no, este no he jugado. Yo he jugado esta al 1, cámara 2. No es fiel a la realidad. O sea, me está dando sí, una rabia verdad. Impresionante. Es verdad. O sea, está es guapísimo. Es mucho más bonito en presentemente es más bonito que. Y cuando veáis los fanarts os vais a cagar. Pero es que sí. No le hace justicia a la cámara a lo bonito que es esto, tío. En la temporada anterior, algo de que se iba a poner aquí una cámara para estas cosas. 4K Ultra Hyper Mega HD. Pero era para los cartuchos que traía nuestro compi de la sección de red y tal. Bueno, digamos que para eso primero la capturadora de vídeo tiene que funcionar. Bueno, no me rajéis todos de arriba abajo, por favor. No. Yo no digo nada. Oye, hablando de rajar, una cuestión que... Bueno, agárrate. Que va a traer polémica. Iba a decir que va a traer cola, pero igual no queda bien. No. Una cuestión que tiene... no tiene un poquito de polémica, pero igual sí. O sea, quiero decir, lo hemos analizado profundamente en esa sección en la que no se ha emitido. No, a ver, eso es un poquito rareza mía. Voy al grano. ¿Vale? Voy al grano. La movida es la siguiente. Oficialmente, los autores de este libro son Enrique Cabeza Mogollo y Francisco Ureña Rodríguez. Pero claro, todas estas ilustraciones que vemos son de los ilustradores del juego. Eso es. De hecho, en las primeras páginas, en esa introducción, te hablan de que en el libro presentan el arte de los diseñadores, grafistas e ilustradores del juego. Entonces, yo cuando estaba haciendo un poquito la ficha del juego, dije, joder, estas dos personas son las cabezas más visibles de la compañía, son personas importantes, son personas relevantes, sin ellos el juego no habría existido, pero solo con ellos tampoco. Claro. Solo con ellos todo este material gráfico no había existido. Entonces, aunque pueda haber en el libro una zona que se los nombre, que se los diga quiénes son todos los autores, bueno, todos los artistas, etcétera, etcétera, yo pienso que se les tendría que haber dado más importancia. O sea, es como dices, venga, voy a hacer un libro de Picasso y le voy a decir el libro de Miguelín y todo cuadros de Picasso. No, hombre, al menos pon, no sé, darle un poco más de relevancia a las personas que han aparecido. O sea, igual no puedes poner 100 nombres en una portada o en una ficha técnica, pero no sé. Yo pensaba que en esa lista de autores iba a haber eso, alguien que te ponías a investigar y saldría pues grafista de tal, o alguna cosita así. Sí, que... A ver, al final no sé qué envergadura tiene este proyecto, entiendo que importante, que igual no hay un ilustrador principal. No, por pero... la naturaleza de los dibujos que hay en el libro, no, porque hay desde pixelar hasta cuadros... Y fanarts también por medio... O los fanarts, etcétera. Pero vamos, que no nos ha parecido del todo técnico, no es incorrecto, pero no nos ha parecido del todo técnico... nombrarlos como escritores, porque además texto en el libro hay relativamente poco. Es un libro de arte, efectivamente, lo que predominan son las ilustraciones, pero
Bueno, el trabajo es un poco de conjunto entre los ilustradores y todas estas personas que han recopilado y han dado forma y estructura al... Los palabras que por cierto están guapísimos. O sea, esto así que contrasta un poco, el rojo con el azul, tampoco mucho azul, pero también hay fotos, que esa es la otra. ¿Eso es una foto? Eso es una foto. Eso es una foto. Eso es una foto. Flipa. Así es, de una cosplayer, lo pone abajo. Es de una foto. Sí, de hecho, mira, precisamente lo que han hecho en la parte de del fanart, en esa última... Estética cómic. En esa última parte, que en la parte de abajo, si quita el brazo Gaiska, se ve ahí el autor. Los créditos, sí. Pues se podría haber hecho en el resto de ilustraciones, el indicar en cada uno de los apartados de quién es la ilustración que estamos viendo. Sí, y hombre, eso estaría muy guay. Yo no tengo claro el equipo de grafistas que tendrán en la compañía. Seguro son un montón. Pero bueno... No sé, sí, pero... esto está guapísimo, socorro. Una fotito de grupo. Sí que es cierto que al final aparecen en los créditos, vamos a decirlo, sí. Están aquí. Pero sí que es cierto que se podrían haber puesto debajo de cada una de las propias imágenes. O sea, quiero decir, aquí por ejemplo tú te vas aquí atrás, en la que se explica ciertos escenarios, y aparecen, como podéis ver, un par de imágenes. Si me estás escuchando un poco lejos es porque estoy un poco lejos de mí. Sí. Pero aquí no aparece en ninguna parte el nombre de la persona que ha hecho cada una de las ilustraciones, que podría perfectamente y sin ningún tipo de problema. Sí. O sea, aquí abajo lo pones, el sitio y ya está. Sí, te hay. Bueno, de todas formas, el libro es súper disfrutable. O sea, sí. Te puedes olvidar perfectamente de eso, disfrutarlo o jugarlo, y cuando ya estás hasta las narices de un boss, decir, bueno, vamos a ver quién es este cabronazo que me está volviendo loco. ¿De dónde sale? ¿Cómo lo han diseñado? ¿En quién me tengo que cagar? Eso es. Esas cosas. Sí. Además, es un género de por sí muy disfrutable, porque ya vemos que el formato es grande, tocho, tapadura y tal, pero en sí los libros de arte pues son muy bonitos de ver, y quizá pues mira, si te gusta la franquicia y te apetece tener algo que de vez en cuando puedas ojear, aprender un poquito, sí, pero también relajarte viendo imágenes chulas, siendo así muy simplista, pues oye, sí, es el género, y la opción para Blasphemous 2, pues es lo que comentábamos antes, que lo bueno que tiene también esto, y aparte de que puedes encontrar ciertas referencias que de otra manera no podrías, o sea, Miguel no se lo quería mucho, pero sí que es cierto que tú puedes plantearte, mientras te aprendes los movimientos de un jefe determinado, tú plantearte, oye, ¿por qué me pega con esto? O sea, ¿de dónde sale este bicho? Vale, sí, creo que tiene cierta inspiración y tal, pero no me cuadra una mierda. Y venir aquí y entender el lore del personaje, entender tal, y puede servirte, pues por ejemplo, para entender el moveset que tiene, que por qué te ataca con lo que te ataca, y ese tipo de movidas. Y aparte, que se puede aprender mucho del juego sin ser una puta guía, porque las guías están muy guay, están muy bonitas, y, ay, no me puedo pasar este boss del Zelda, vamos a buscar una guía. Pero yo creo que un libro así es mucho más disfrutable desde el punto de vista de formato libro, porque guía hoy en día, digamos que no es tan... O sea, por mucho que sí, te puedes comprar una guía de un libro, ok, todo lo que tú quieras, o sea, un libro de guía, pero de no un está juego, habitual, en no es tan habitual, porque tú coges y haces YouTube, ¿cómo me paso esta eso mierda? Es. Y ya está. Eso. O sea, es lo que hacemos todos, y eso es así, objetivamente. Entonces, te compras guías de un libro, pues que has platinado mucho, que te ha gustado mucho, que lo estás rejugando mucho, para aprender detalles, movidas, no sé. O sea, es como muy... ir al completista. Si no vas a completista de un juego, por lo general no te compras un libro de guía de ese juego. No es habitual. Entonces, pues esto es un libro que sin necesidad tampoco de haberlo... Pues por ejemplo, yo al Blasphemous sí que le he metido horas, pero tampoco tantas, y no me lo he pasado todavía. Y el Blasphemous 2 no lo he tocado. Y un libro así, por ejemplo, puede ser muy disfrutable para alguien como yo que no ha jugado todavía al juego. Pues eso es la recomendación de hoy. Gaiska, ¿terminas tú la sección? ¿Quieres? Bueno, tenemos el libro de arte Blasphemous 2, publicado por GamePress, habíamos dicho. Sí, GamePress. Publicado por GamePress. ¿Qué lo podéis encontrar? En mano del friki. Recientemente mudado a El Cano 5. El Cano 5. En Baracaldo. Enfrente del teatro. Está a 2 minutos del metro. Id a echarles un ojo. Tiene muchas cosas guapas. Es que es tiene muchas cosas guapas y muchas cajas. Antes, ahora sí. Antes era salir del metro a la izquierda a 2 minutos y ahora salir del metro a la derecha. De hecho es recto. A 2 minutos. De hecho es recto. Antes era medio, ahora es a 1. Están de puta madre. Fui yo el día de absoluto temporal, el día que inauguraron, y no me dio tiempo a mojarme antes de llegar. Increíble, increíble, fenomenal. Estupendo. Pues ya está. Pues hasta aquí, Miguel. Sí. Muchas gracias por venir. Nos vemos como siempre, en unas semanas. Cosas, y nos vemos dentro de un mesecito. Vale. Perfecto. Hasta la próxima. Aquí estaremos. Hasta luego.
Tengo dos cosas más que decir. Dos cosas. Solo dos. Sí, claro, porque ahora mismo te acabo de hacer dos. Es que para los videntes del vídeo es muy evidente. Los que videntes del vídeo. Claro, te acabo de hacer dos, pues son dos cosas importantes que yo te tengo que contar. No, en realidad te estaba mintiendo, pero no pasa nada. Ya lo sé. Bienvenidos al pan de cada día. ¿A qué? Al pan nuestro de cada día. ¿Qué? Que Íñigo me mienta, efectivamente. No tanto. No llores. ¿Qué? ¿Qué querías comentar, Íñigo? Nada, pues bueno, porque ya hemos terminado esta edición. Ya hemos terminado. 93 de Gaming Room. Uh-huh. Y que... Soy muy fan de decir el número al final del programa para que la gente sepa cuántos programas quedan para el final de temporada. Y para el 100. Y para el 100. Y para el 100. Efectivamente. Que cada vez se nos acerca más. No lo estamos pensando, mentira. Para los oyentes, quedaos tranquilos, le estamos dando vueltas, tenemos ideas en la cabeza. Para adelante, para que confieses que vamos a hacer en el 100. Claro, a ver cómo os lo cuento. De hecho, sería muy gracioso que ahora mismo las luces se apagasen, una linterna te diese así como el. Creo que poder para que se apaguen las luces no tienes. No, desde aquí no. Desde aquí no. Sería muy gracioso, pero no. ¿Sabes para lo que sí tengo poder? Ojo, agárrense. Pues para manipular el espacio-tiempo y que haya un drop. Ahí está, el espacio, tío, totalmente. Claro, es que ¿cómo nos gusta hacer la tontería del siglo, Íñigo? Por supuesto. Por supuesto. Es que somos imbéciles. Pero a más no poder, totales, a un correcto, nivel muy alto. Sí. Y acaba de demostrarse en estos últimos 10 segundos. Bueno, para el programa 100, coño. Sí, ¿qué? Que estamos dándole vueltas, tenemos ya varias ideas pensadas. Espera. Qué miedo tengo. Íñigo, no está, se está poniendo. Se está dando una vuelta. Sí, vale, perfecto. Es el peor chiste. Para los es el peor chiste. Radio, acabo de dar una vuelta en mi silla de forma muy precariosa porque no hay. Y tardando espacio, una barbaridad de tiempo encima. No hay espacio entre la mesa y la pared para dar una vuelta con mi silla. No puede ser. En cualquier caso, que. Solo os voy a decir una cosa. Una única cosa. Y es que, a pesar de que estamos pensando y a ver qué hacemos, cómo y dónde y lo que sea. ¿Dónde? El dónde implica que efectivamente en el 100% de los casos que hemos valorado podéis venir a vernos. Vais a poder venir a vernos. Bueno, ve pagándole el billete de avión a Darka, por ejemplo. Pagándole el billete de avión a Xavi, que en fin. Vais a poder venir a vernos. Euskadi Digital no se hace cargo de los costes adicionales que implica el desplazamiento. Iros a todo por culo. No tenemos dinero para pagarnos un sueldo a nosotros. Os quiero decir, no. En cualquier caso, los agradecemos. De cada programa que, como siempre, van tocando. Miquel, por abrirnos la puerta y esas cosas que hace Miquel siempre en producción, porque Miquel es productor por algo. Íñigo, no llegó al drop, tú lo sabes, ¿verdad? O sea, hasta la idea. Íñigo, cómo no, por poner putos drops y hacer cosas y movidas variadas, porque es a lo que se dedica y esas movidas. Que sí, Íñigo, que sí. Que sí, Íñigo, que sí. Increíble. A Xavi, como siempre, por venir a hablar con nosotros, porque no nos quiere nadie, así que tiene que venir Xavi a hablar con nosotros. Habla por ti. Ah, vale, perdón, ¿eh? A Xavi, como siempre, por colaborar. A Miguel, por traernos la sección del libro de Blasphemous. Estaba brutal, me he quedado como 10 minutos mirando el puto libro de Blasphemous, porque está guapísimo el puto libro de Blasphemous. Han sido como 20, pero bueno. No voy a contarlo. Y como siempre, por último, a vosotros, nuestros oyentes, que os queremos mucho porque nos queréis a nosotros y por escucharnos y por acompañarnos. Así que como siempre, tendremos más noticias, eventos. Íñigo, no vale, ya me estás haciendo demasiadas vueltas con la sintonía. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. No. A ver, la frase final ya la he hecho. O sea, te quiero decir, ya mucho más que hacer no tenemos. Esa frase ya está clavada, es el final, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Los oyentes lo saben. Si no, o no llegabas o te quedabas. Todo el mundo sabe cómo cierra este programa. Y este programa cierra, como siempre, diciendo que nos vemos, nos escuchamos y que os queremos un puto huevo. Claro que sí. Aplausos.